persuasores, muy buenas tardes, muy buen día, muy, buen, muy buena noche, si estás viendo esto en diferido, si estás acá en tiempo real, pues bacanísimo, muchas gracias por estar acá con nosotros, aquí haciendo este proceso de transformación desde el ser y aplicando técnicas y conocimientos de marketing digital, pero todo, 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 todo esto basado en técnicas de persuasión, ¿Cómo estás, te saluda Oscar Valbuena, arroba osabuena en las redes sociales, y estoy aquí para contarte que en todo este proceso que estamos haciendo de transformación, que ya llevamos eh, tres masterclasses, vamos con esta, con la de hoy va a ser la tercera sesión de puro filete. ¿Y qué quiere decir que hoy tengamos puro filete? Quiere decir que hoy vamos a tener el resumen totalmente práctico, el resumen totalmente sencillo para todos ustedes en donde vamos a hablar de lo que hicimos en la clase, en la clase de ayer, en la Masterclass número 3, que es la de ayer, que era donde hablábamos de tu transformación. ¿Por qué se llama tu transformación? Porque este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de entender cómo hacer toda la línea de venta, todo el proceso de línea de venta, para que tú puedas llegarle a tu comunidad, a tu tribu, a tu manada, a tu grupo, a tu público objetivo, a tu buyer persona, a tu avatar, a esa persona que está ahí y que eh, te necesita, necesita lo que tú estás generando con valor, necesita todo lo que tú estás haciendo. Así que nos vamos rápidamente al resumen, porque por eso se llama puro filete. Vamos al resumen de la sesión de ayer. Entonces, tu transformación, al entender todo el proceso de la línea de venta, vas a entender que hay una conexión brutal en cada uno de los apartados de la carta de venta con las personas. ¿Qué tienes que hacer? Activar la producción de hormonas. ¿En qué sentido? En el sentido en que debes conectar bioquímicamente con las personas para que ese ejercicio de ellos, ese ejercicio que cada quien está haciendo en ese momento, active las neuronas espejo del otro. Ese ejercicio de activar las neuronas espejo del otro es el ejercicio que necesitamos para validar lo que estamos haciendo. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenida. Pero hoy, arranca, hoy arranqué con cero conectados. Pero, como sé que hoy es Viernes Santo, entonces no hay ningún problema. Así que, si quieres saludar al aire, perfectamente, no, no te preocupes, como siempre. activas el micrófono y saludas. ¿Tú, ¿cómo vas? Hola, Oscar, muy bien. ¿Tú? Bien, bien, bien. Aquí haciendo la tarea del día. Ah, bueno, yo voy en el día sábado. ¿Tú vas en el día de hoy? Sí. ¿Has hecho la tarea juiciosa? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bacano. ¿Cómo te ha ido con el proceso? ¿Qué has encontrado? Pues bien, la verdad he tenido que repetirlo varias veces. Creo que ya también te lo había dicho. Porque pues, son cosas que a veces uno pasa por alto. Son procesos que, que creo que requieren de, de bastante atención. Porque cuando tú vas implementándolo, te vas dando cuenta. O sea, como que dices, ah, carajo, sí. O sea, yo paso esto por alto y es que esto puede ser el punto cierto, el punto ahí como de quiebre que uno dice ah, es que es por eso es que estoy fallando ¿sí? entonces como que lo implementando mmm, ha sido un proceso eh, no te voy a mentir, ha sido como lento despacito, además porque tampoco he tenido todo el tiempo de ponerme al día e ir adelantándolo y implementándolo ha sido eh, pues todo un proceso pero me lo he disfrutado porque en realidad que sí, o sea sí siento que que lo he podido ir implementando y que he mejorado pues bacano lo que pasa es que esto no es una transformación de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Eso de, es de a poco, de hacerlo, además, hacerlo, probarlo, hacerlo, probarlo, hacerlo, probarlo, hacerlo, probarlo. Hacerlo, probarlo. ¿Y, y no tanto, el, bueno, pues con los clientes y, y con el negocio, pero también, o sea, la parte personal. Uh -huh. <laughs> o sea, ha sido, <laughs> ha sido completo porque cuando voy manejando empiezo como a, hmm, a caer en cuenta de cómo. Oh, <laughs> <se, se>, <laughs> embolatadas ahí que, que van, van llegando. Pero bacano, porque ese es el ejercicio. Siempre hablar de transformación desde el ser, pero también de la transformación a nivel profesional o del, del enfoque desde el propósito. Pues dale, Diana, muchas gracias. Mira, se conectó Lado Vladimir Clavijo Galdino, nuestro invitado para el día de hoy, y se conectó el señor Carlos Humberto Solano. Don Carlos Humberto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Oscar, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le va? Muchísimas gracias. Bien, señor. Invitación y por el saludo aquí muy atentos. A todos. No, muchísimas gracias. A, a ustedes, a ustedes, porque hoy Viernes Santo y, y, y Viernes Santo y con ganas de participar en una, en, una, en una clase pues de marketing digital y de persuasión y de todo esto. No, 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 muchas gracias. es mucha voluntad, pues, de parte de ustedes. Hola, hablado. Oscar, ¿cómo estás? Lo más de bien, hermano, por aquí pensándote mucho. Vamos con el, con el resumen que te había comentado. Hoy nos vamos de puro filete. ¿Qué, es, ¿Qué significa el puro filete? Resulta que ayer hicimos una sesión con todos los persuasores, con toda la tribu, que hablábamos de la carta de venta. En esta carta de venta veíamos cómo crear todo un discurso para persuadir a nuestro cliente. Acuérdense que persuadir no es manipular. Solo persuadimos cuando alguien realmente quiere tomar esa decisión. Pero hay algo que no le ha permitido tomar acción y proceder. Cuando esa persona quiere tomar la decisión, realmente aplicamos técnicas de persuasión, no a, no a la manipulación, no a la manipulación. Entonces, y estábamos en este ejercicio y estaba yo contando precisamente cómo eran los componentes, cómo eran o cuáles eran los pasos de la carta de ventas. Hago el resumen rapidísimo. Hola Luz Dari, hola Freddy. Rapidísimo y, y proseguimos. Ahí sí, para que tú nos acompañes con toda esa, esa descarga que tienes, porque yo sé que así es. Hablado es imposible empezar a leerle una página y no continuar. Hablado es imposible escucharle un pedacito de, 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 de audio de los podcasts que tiene que todavía no, eh, no ha querido liberar. No, no pero es imposible empezar a escucharle y no seguir, no pegarse, no engomarse con él. Eh, y la idea es que te conozcamos, que nuestra tribu te conozca, porque es importante saber que un lado también va a ser parte de nuestro proceso de transformación. Así como lo va a hacer el señor Freddy Rengifo, que también nos acompaña por acá y que es un experto en Enneagrama. Yo sé desnudar la conducta de la persona en menos de cinco minutos, y eso es lo que te voy a enseñar. Y para eso, el conocimiento de Freddy Rengifo es supremamente importante. hubo ¿Qué, Freddy, ¿qué más? Hola, Oscar, bien. ¿Cómo bien, vamos? ¿Bien, ¿bien, ¿o ¿Bien o no? Gracias. Aquí uniéndome. <laughs> Todo bien, Muchas excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Con Freddy también llevamos un proceso eh, de comprensión de cómo es el, el, el proceso de, de entender lo que yo tengo en la cabeza y cómo contárselo a las personas desde el mundo digital. Que eso es un camino que todos los que estamos aquí seguramente hemos estado recorriendo desde hace mucho tiempo y todos somos aprendices. Yo me considero un aprendiz eterno. Porque cada día que hago en este proceso que, que he creado desde la creación del canal de Telegram en adelante el aprendizaje ha sido soberano. Una cosa es tenerlo sobre el papel, otra cosa es aplicarlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que a mí me llame un Vladimir Clavijo a, a integrar ese equipo chéverísimo de docentes de una entidad prestigiosa como es la Cámara de Comercio de Bogotá y yo poder ser parte de ese kit de, de, de docentes. Otra cosa es, ven, me voy a hacer cargo yo mismo de todo el, de todo el proceso. de Eso es una locura. Ya estoy entendiendo tu camino a lado. Ya con eso estoy entendiendo, tu camino no, un pedacito de tu camino sí. Para decir Así. tu camino tendría que andar muchísimo lo que tú has andado. Bueno, voy rápidamente con el resumen. Lo que toda carta de venta tiene que tener, el problema, la transformación, la historia, tu historia la presentación del portafolio la prueba social o testimonios la garantía o devolución de dinero resolver las objeciones y preguntas frecuentes agregar un llamado a la acción y publicar la tabla de precios esto hasta ahí digamos que pareciera que fuera normal o que en cualquier lado de carta de ventas nos dicen y sí pero hay más como siempre en estos encuentros que tenemos siempre hay más hay más tenemos el problema en el problema nos vamos a sentar a centrar en el problema que sabemos que tiene el personaje al que nos estamos dirigiendo, nuestro Bayer persona. ¿Qué emoción debemos generar en ese momento? Estrés. ¿Por qué estrés? Porque al generar estrés estamos haciendo que la mente de esa persona ayude a generar, a secretar, a que el cerebro secrete cortisol. ¿Por qué cortisol? Porque el cortisol es la hormona que se genera en un momento de miedo. Y en un momento de miedo tenemos tres posibilidades que son las respuestas al del miedo y que las aprendimos en el podcast en Telegram: huyo, ataco o me paralizo. Son las únicas tres respuestas ante el miedo. La idea es que la persona tenga esa sensación, ojo, no, no se trata de asustarla a la persona, al Bayer persona, al, al avatar, no se trata de asustarlo, se trata de que genere un poquito de cortisol para que bioquímicamente esta persona entienda que yo me conecto con su problema, que yo lo entiendo y que yo lo abrazo en ese momento. No es más, porque si lo asusto y mucho puede salir corriendo. Entonces, la idea no es asustarlo y paniquearlo, no, es hacer que la persona se conecte bioquímicamente con esa sensación profunda que yo tengo de entendimiento de ese problema. Por eso se busca generar una hormona que es el cortisol en aras de establecer un momento de estrés. Es un momento no más. Las power words que veíamos de John Morrow para la reacción persuasiva de eso es la, eh, son las palabras de temor y de miedo. Recuerden, para quienes no han estado en las sesiones anteriores, que las power words son las palabras de poder que encontró un señor que se llama John Morrow. John Morrow es un tipo que es cuadraplégico y, ante su imposibilidad de movimiento, desarrolló la, capaci la capacidad de entendimiento de cómo activar el cerebro de los demás emocionalmente. Hay diferentes tipos de activaciones: hay activaciones inconscientes, y hay activaciones emocionales, que son las dos o los dos cerebros con los que queremos conectar: el cerebro reptil y el cerebro emocional. No me interesa conectar con el cerebro racional. ¿Por qué? Porque a nadie le importan las características de lo que tú estás vendiendo. A nadie le importan. A las personas le importan las transformaciones que llevamos para allá. Ante esto decíamos que hay una serie de arquetipos que fueron identificados por el señor Carl Gustav Jung, eh, que fue psicoanalista y dijo que las personalidades humanas la personalidad humana se divide en 12 tipos de personalidades donde se concentran características o rasgos mm, arquetípicos, fundamentales. Y habíamos hablado de que una característica arquetípica es algo que no necesito explicártelo para que tú lo entiendas, porque rápidamente se nos vienen conceptos transversales de cualquier persona, de cualquier ser humano, y ya habíamos hecho el ejercicio con la palabra, por ejemplo, la palabra abuela, la palabra chocolate, la palabra anillo, que son palabras arquetípicas. Que automáticamente nos generan unos condicionamientos mentales, pero eso es, decía Facundo Manes, en menos de 120 milisegundos automáticamente el cerebro los conecta y los agrega a la conversación. Ese es el poder de los arquetipos. Entiendo el arquetipo, entiendo la tabla de valores, puedo definir mi bandera de guerra y ya puedo saber qué problema resuelvo y por ende, qué, eh, cuáles son los valores de esa lucha, de esa guerra que yo estoy dando. Después de entender el problema, me voy a la agitación. ¿Qué es la agitación? Saco un poquito el problema, miro más dónde le duele, meto un poquito más, entre comillas, el dedo en la llaga para entender dónde le está doliendo, qué es lo que le duele realmente y saber si es verdad, si le duele o no. Porque si yo meto el dedito pero no le está doliendo, pues evidentemente no es un dolor. Y la ausencia de una solución no implica la existencia de un problema. Yo me pongo, que ese es el problema por lo menos de, los, de, los, eh, de las personas que están creando muchas aplicaciones pensando en el mundo digital. Crean soluciones, crean soluciones, pero hey, ven, ¿qué problema resuelve eso? Ah, no, es que yo sé hacer esta vaina. Bueno, pero pues, acá no que lo sepas hacer, no vas a tener un cliente que vas a disfrutar la, la cosa, pero no vas a vender, porque lo estás haciendo desde el ego, desde el saber hacer, desde el yo sé, yo puedo, yo hago, yo tengo, pero no lo vas a hacer desde una función altruista, de solucionar un problema a otro. Entonces, ante eso, utilicen por favor la herramienta, tu primera historia, para que puedan resolver esto con la fórmula paz, problema, agitación, solución, pero también... Teniendo en cuenta el adicional al Paz, que es la transformación. En la transformación, yo insisto en que tú tienes que hacerle entender a tu Bayer persona que él está ahorita en un punto A, que lo vas a llevar a un punto B. El punto B es la transformación, es el cómo se siente, como si ya hubiera incorporado la solución. ¿Cómo te sientes tú como persuasor? Ah, es que yo ya puedo conectar con las personas. Ya puedo desnudar la conducta de mi pareja, de mi cliente. Ya sé que lo que no me está diciendo con, con la verbalización de sus ideas, pero que me lo está diciendo con lenguaje corporal, con el micropicor, con la postura, con el lenguaje no verbal, con todo el paralenguaje que se maneja de manera paralela a lo que está verbalizando, pero que por una u otra razón no es capaz de verbalizar en ese momento. Esa transformación en es la que esa persona disfruta, en el caso de la persuasión, es eso poder ver todo lo que el otro me oculta, a veces no, normalmente no conscientemente, sino no sabe que lo está expresando, todo lo que el otro me oculta o, o no sabe que no está expresando para poder desnudar esa conducta inconsciente de la otra persona. Incluso cuando el otro no tiene idea de, de lo que está sintiendo y lo que está aflorando en él. Hay veces que uno dice, no, sí me gusta, pero en realidad está totalmente en, en un camino opuesto al que sí le guste algo. Pero eso lo observamos desde sus movimientos inconscientes, micropicores y todo eso. Tener esa transformación como persuasor es supremamente mágico porque le permite a la persona tener un superpoder. Entonces, ¿cuál es el superpoder que tú estás ofreciendo? Cuando tu cliente te eh, incorpore ese superpoder que tú le ofreces, ya sea como producto como servicio, ¿cuál va a ser la emoción que él va a sentir? ¿Le va a sentir feliz? ¿Va a sentir que desbloqueó una frustración? ¿Qué, desbloqueó? ¿Qué va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? Esa es la transformación que tú le tienes que contar a esta persona que va a vivir después de que te compre. Por tanto, las emociones que debe generar son emociones de tranquilidad y de placer. ¿Por qué? Porque se va a manejar una percepción de recompensa. Y la hormona que ya no la habíamos, ya la hemos hablado acá, Camilo Pulido. Hola Camilo, ¿cómo vas? Ayer nos decía precisamente que esa hormona era la dopamina, porque la encargada de validar permanentemente la relación costo-beneficio en cualquier momento, con cualquier situación, pareja, hijos, amigos, eh, socios, trabajo, lo que sea. Entonces, cuando hay mucha dopamina, quiere decir que hay un cerebro agradecido, porque es un cerebro que ha percibido mucho valor con lo que ha recibido. Entonces, la relación costo-beneficio, cuando es muy positiva, genera mucha dopamina. Si hay mucha dopamina, fila, ahí ese es un momento buenísimo para hacer negocios. En la neuroventa decimos, no hay mejor. Momento para hacer un negocio que cuando hay un cerebro agradecido. Ese es el mejor momento para hacer negocios. ¿Por qué? No es por aprovecharse de nadie, no es por manipular, no. Es porque ahí en ese momento ese, ese personaje, esa persona entendió y encontró el valor que tú le estás dando en ese servicio, en ese paquete, en ese producto. Es por esa razón. Por eso las hormonas son serotonina y dopamina. La dopamina, por la medición del costo-beneficio de la serotonina, porque tienes que ayudar a la persona a ser feliz. Y ser feliz para el, eh, para el cerebro, no existe diferencia entre pasado, presente y futuro. El cerebro vive un eterno presente. Esto es neuro, esto es de, de la neurociencia. Entonces, como no hay ni pasado, presente y futuro, si tú lo ubicas al final del, del, del evento, al final del proceso, ya en la transformación, él va a sentir como si ya lo tuviera. Y por eso va a poder ser feliz. <coughs> Esa es la razón de la producción de la serotonina. En las power words, vas a encontrar esas palabras en ánimo y lujuria. Ahí vas a utilizar esas dos power words para fortalecer la redacción de este apartado de tu carta de venta. Y ya en tu historia, en tu primera historia, en esa herramienta, ya tienes adelantado el, el texto de la, de la transformación, que eso lo hicimos en la masterclass del día miércoles anterior. Entonces ya retomas ese pedazo de, de, de herramienta y ya lo agregas acá. Importantísimo en la transformación utilizar las palabras eh, que son en realidad los botones de activación del cerebro reptil. Que son estas que aparecen en este listado que está acá, que ya ustedes las tienen desde la masterclass pasada. Y con estas palabras, configurar lo que llamamos el instinto emocional activador. ¿Qué es el instinto emocional activador? Es convertir tres palabras, solo tres, no más de tres, ni cuatro, ni dos, tres palabras en el botón primario, el botón secundario y el botón terciario de activación inconsciente, de activación irracional. ¿Cómo las vamos a, a utilizar? Un botón, ojo, no digo el primero, un botón va a disminuir la energía. Otro botón va a eliminar el miedo y otro botón va a aumentar el placer, que son las activaciones inconscientes de todo mamífero humano. Cuando vemos a nuestro público, cuando conectamos con nuestra, con nuestra tribu, nos damos cuenta que hay un botón que es más importante para esa tribu que los demás. Depende de eso, cuál sea tu botón primario, tu botón secundario, tu botón terciario. De eso depende. Para alguien, para alguna tribu, va a ser más importante eliminar el miedo que aumentar el placer. Por ejemplo, entonces ese va a ser tu primario, eliminar el miedo. Y de pronto el terciario va a ser aumentar el placer. Entonces, depende de tu comunidad cómo funcione la cosa. Y te dejo con el, el, el ejemplo que habíamos hecho en este proceso, aquí en, en tiempo real que lo hicimos el viernes, ayer. Perdón, este lo hicimos el miércoles pasado, donde hago una sugerencia de tres hack titles. Para una nota que he creado para potencialmente publicarla en redes sociales, en donde hago uso de las palabras de activación de John Morrow, las Power Words, y hago uso de los botones de activación en tres parrafitos. Esto es la presentación inicial efectiva. La presentación inicial efectiva debe ser algo rotundamente activador a nivel neuronal, a nivel hormonal. Si yo creo esta presentación inicial efectiva, yo lo que estoy haciendo es ordeñando hormonalmente a las otras personas, no por manipulación, insisto, por persuasión, porque la forma bioquímica de hacerle entender al otro que estamos conectados con su deseo, con su necesidad pura y, y, y profunda. En tu historia, dijimos, hay cuatro apartados de tu historia que son el problema que tuviste, aquello que te hizo reaccionar, lo que hiciste para cambiar y los resultados que obtuviste. Puntualmente en cada uno de los apartados lo que tienes que hacer es activar los espejos, activar las neuronas espejo, para que cuando se activen las neuronas espejo, es porque estamos validando que lo, la historia nuestra es coherente con el sistema de creencias del otro. ¿Dónde está el sistema de creencias del otro? En el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que es la parte fundamental para activar el sistema simpático y el sistema parasimpático, es decir, la producción hormonal, sistema simpático, y el movimiento estomuscular sistema parasimpático. Cuando entendemos que los activadores generan hormonas y movimiento, entendemos que hemos activado en el otro una cosa que se llama el sistema autónomo de respuesta. El sistema autónomo de respuesta se activa con base en las necesidades de adaptación y supervivencia, pero se activa porque hay unos mecanismos aprendidos, hay unos mecanismos ya incorporados de este ejercicio de adaptación. Es decir, ya validamos como bueno algo y por eso aceptamos otra cosa como bueno o como malo. Espejos activan sistema de creencias. Entonces, ¿qué hago? Y él es fiel a sus principios o juicios de, su, de supervivencia, de adaptación y supervivencia. Eso es algo que a veces toca callo, pero que cuando lo miramos de una manera neutral y objetiva, nos damos cuenta de que es cierto, es cierto. Entendemos que todos tenemos un discurso en la vida de adaptación y que ha sido normalmente heredado o aprendido del clan o aprendido genéticamente. Quien quiera ahondar más sobre esto y no lo haya hecho, váyase por favor al podcast de Telegram, que ahí explico. Todo este tipo de aprendizajes genéticos y del plan. Bueno, continuamos. En el problema que tuviste, hablamos de la emoción que debe generar, que es frustración y dolor. Vuelve el cortisol a ser eh, participante acá. Y las palabras de temor y enfado de John Morrow. Aquello que te hizo reaccionar, hey pilas, la euforia, el momento aja, el aja moment, ya, el, el momento ureca Porque aquí lo que debe sobresalir es la adrenalina, la producción de adrenalina. Esa. esa Hormona que te, que te activa, que te hace lanzar en paracaídas, después pues que te hace. Aquí es eso que me hizo reaccionar, que me hizo lanzar, dar ese salto de fe, pues al vacío. power words recomendadas, prohibido, lujura y codicia. Por favor, utilizas para fortalecer tu texto y tu reacción. En tu historia, lo que hiciste para cambiar la emoción, ese esfuerzo y sacrificio, eso lo logras con oxitocina y serotonina, que son hormonas de, del abrazo, de la felicidad. La, la oxitocina es la hormona del abrazo, te sientes abrazado con esa hormona. Entonces, abraza a tu cliente con compasión y misericordia, haciéndole producir estas dos hormonas, las Power Words de ánimo. Los resultados que obtuviste para ahí sí rematar la activación de espejos: seguridad y tranquilidad. Aquí necesitas pura dopamina. Balance entre lo que voy a obtener me soluciona el problema. Entonces las, las palabras de las Power Words, seguridad y ánimo. Esas dos son fundamentales. Y recuerda que no importa que tú vendas productos, siempre vas a vender intangibles así seas una empresa de productos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la necesidad de saber hacer mantenimiento al producto, mejorar, aplicar el producto para otras cosas. Siempre va a haber alguien que necesite de ti tu consultoría, tu asesoría, tu formación, o incluso que desarrolles infoproductos para ellos. Te digo, hace tres años la hace tres años, es decir, prepandémico el dato, la proyección para 2025 era que Iba a haber un millón en ventas, un millón de dólares en ventas diarias por infoproductos. Entonces, si tú ya sabes eso, hey, ¿a dónde están tus infoproductos en este momento? ¿Qué estás haciendo para meterte en ese mercado? El mercado que sí está creciendo, a pesar de que la pandemia nos dijo que uf, muchos quebraron, muchos. ¿Por qué quebraron? No habían hecho adaptación y supervivencia a la nueva era digital. Como no lo habían hecho, murieron. No se adaptaron, no sobrevivieron. No es el más fuerte, es el que mejor se adapte, ¿no? Si no se adapta, no. Y con esto les explico el tema del portafolio, la presentación del portafolio. que hay que hacer? Que la persona tenga claras las condiciones de, de, de la negociación, las condiciones de la oportunidad que tiene, qué es lo que tú le vas a ofrecer. Ahí necesitamos dopamina al 100. ¿Por qué? Porque necesitamos que la sensación que él tenga es que lo que se ofrece realmente soluciona su problema. Palabras, power Word, seguridad de ánimo. ¿En dónde tienes esto ya, ya redactado? En tu primera historia, en la misma herramienta, en la solución mágica. ¿Cómo es que tú puedes solucionar ese problema? Ahí tienes un texto en una frase, A aumenta, engrosa esa frase con estas palabras de poder y busca estas emociones para desarrollar un poco más ese texto. Quinto, la prueba social o testimonios. Es, la prueba de validación social es un, es un gatillo mental, es un disparador de conducta brutal. Por eso es que siempre, siempre, siempre en mis sesiones de masterclass aplico esta validación social. Ustedes se han dado cuenta, los que han participado en las masterclasses, que siempre arranco con videos de personas que han estado en formaciones mías o que han leído el libro Cómo hablar para no cagarla o que han estado en talleres de cómo hablar o talleres de Persona de Amor y Vende, que es mi metodología anterior. Y ellos son los que cuentan cómo les ha ido con la metodología, para qué les ha servido, se han aplicado los, las técnicas de biodescodificación, las técnicas de análisis de, de personalidad, de análisis de, de conducta, para qué, para vender. Cuando he hecho análisis con, bueno, biodescodificación con los equipos comerciales de algunas empresas, hemos encontrado bloqueos en las personas y esos bloqueos que no los dejan avanzar se basan en conductas aprendidas, oreadas del clan o genéticas, históricamente transgeneracional. Cuando entiendo eso, las detengo, las bloqueo, bloqueo mis bloqueos, bloqueo lo que me genera el bloqueo, lo aparto de mí y sigo andando tranquilo por el, por, por el Valle de la Libertad. Entonces, aquí en la prueba social, que son los testimonios, necesito generar excitación en la persona, excitación cerebral, excitación emocional, que se emocione, oxitocina y serotonina nuevamente, hormonas de felicidad, palabras, lujuria y codicia. Listo. La garantía de evolución del dinero. Entonces, decíamos que a veces creemos que porque estamos en Colombia eso no aplica, que eso es solamente para Estados Unidos. Les tengo una noticia: esto sí aplica en Colombia. Lo que pasa es que algunas empresas, por no decir casi todos o la mayoría, se hacen los locos con el tema de la evolución del dinero. Pero aquí aplica lo mismo y a nivel internacional es la misma historia. Son derechos casi que humanos. No me gustó. ¿Para qué te lo pago? ¿Por qué me vas a obligar a, a pagártelo? Ahí aparecen las empresas que solamente venden una vez y jamás vuelven a, a vender. Entonces, en la fidelización, a mí no me interesa venderle a quien no le interesa mi producto. A mí me interesa venderle a quien realmente entienda que con mi producto puede crecer, se puede transformar. A esa persona es a la que me interesa venderle. Porque ahí vamos a entender que el dinero es un intercambio de energía, no es más. El dinero no es la meta, el dinero no es el objetivo, es que ¿cómo se ven las empresas de la vieja guardia? las metas en ventas de este mes son de 250 millones por consultor. Hoy en día eso no funciona de esa manera, no funciona. El dinero es una herramienta de crecimiento, pero no es la meta, no debe ser la meta, o si no el desgaste va a ser brutal y no vas a lograr los objetivos que te estás planteando. Por esa razón, hay que agregar una garantía de devolución de dinero. Esto va a activar la dopamina, va a generar tranquilidad en la persona y las palabras que debes utilizar son las de seguridad y ánimo. Siete, un gatillo mental súper poderoso, la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Si yo ya sé que tú tienes objeciones, si yo ya sé que tú tienes preguntas frecuentes, que, que ya hay preguntas transversales, que todo el mundo me las hace, que son preguntas frecuentes, pues las resuelvo. Pues salgo, saco de la duda a las personas, además que la duda que tiene alguien normalmente es una duda que tienen más personas de esa misma tribu. Por eso después, acto seguido después de los videos de eh, validación social que yo pongo en mis propias masterclasses, entro a resolver las preguntas que me han hecho, por un acto también de respeto con las personas. Si me estás preguntando algo y quieres que te, lo, que te apoye, que te lo resuelva, con mucho gusto, aquí estoy. Te resuelvo las objeciones, me anticipo con las preguntas frecuentes y genero tranquilidad. Aumento seguridad, es decir, dopamina, y aumento felicidad, oxitocina y serotonina. Y voy por las tres endorfinas. Palabras, seguridad, ánimo y lujuria. Agrega un llamado a la acción, penúltimo. El llamado a la acción es donde yo le digo a mi, a mi prospecto o a mi usuario, hey, cómprame. El llamado a la acción normalmente es una orden mental que se le da a la persona para que dé ese paso, porque muchas veces tú puedes poner absolutamente toda la carta de ventas, un lujo, pero no hay llamado a la acción. ¿Qué pasa? No hay ventas. Hey, pero, ¿por qué será que no me compran? No, es que no estás poniendo un call to action, un llamado a la acción. Entonces, tienes que ordenar la compra para que las personas se enchufen, se conecten y empiecen a formarse esa idea de que, hey, sí, ya llevo un proceso, ya estoy acá, ya entendí que sí me soluciona el problema. Ahora tengo que adquirir el producto total para que pueda solucionar totalmente mi problema. Emoción que se genera, seguridad y confianza, hormona que se, se debe generar dopamina, oxitocina y serotonina, las Powerboards, seguridad, ánimo, codicia y lujuria. Por último, en la parte de publicar tu tabla de precios, escribe los precios, no te pongas con rodeos. ¿Por qué? Por respeto también a tu, a tu audiencia, por, por puro respeto. Porque si te han seguido hasta el final, ellos quieren saber cuánto cuesta. Si tú se los escondes y se los ocultas, no, es que mi competencia después le baja dos dólares, tres dólares, diez pesos. viejo, si, él, si estás pendiente de que el otro le va a bajar, es porque tú no estás demostrando tu valor. Estás peleando en un océano rojo. No estás en un océano azul. No, no estás haciendo un diferencial. No eres diferente. Ojo, la meta aquí no es ser el mejor, es ser diferente. Y eso se evidencia en todo el proceso de la carta de venta. Ahí es donde tú cuentas la historia completa. Entonces, en esa tabla de precios tienes que publicar absolutamente todo medios de pago, formas de pago, tiempos de, de respuesta, garantías, de una vez, todo eso debe ir en la tabla de precios. La hormona fundamental, dopamina, medición del costo-beneficio, genera tranquilidad, seguridad y las palabras son de seguridad y de ánimo. Después, como un bono, agrega los bonos. Por eso no estaba en, la, en el listado de los nueve. Para completar este listado de diez, agrega todos los bonos que puedas. Hay dos tipos de bonos: los bonos normales para la compra permanente. Es cuando ya después de que la persona siente que ya tiene algo grande, tú le dices, hey, no, pero es que por el mismo precio te voy a dar combo agrandado. ¿sí? Aquí no te lo cobro como en las hamburgueserías. Hey, y quieres agrandar tus papas, no. Aquí estoy viendo por la misma plata que me vas a dar por esto, te lo alargo acá. Este es el combo agrandado por el mismo dinero. Por el mismo precio vas a recibir mucho más valor. Aquí lo que hace esto es estallar la cabeza en dopamina. Las palabras, severísimas pasos son palabras de lujuria, de seguridad y ánimo. Ese es el, el ejercicio. Aquí, aquí creo que me enredé, la emoción era la seguridad y ánimo las palabras de lujuria tienen en el, en el texto entonces ese es el objetivo de los bonos y hay unos bonos específicos que son los bonos de acción rápida los BAR, los famosos BAR son los bonos que normalmente se utilizan en la propuesta, cuando se lanza la propuesta para que tú digas algo así como que si me compras en las próximas 48 horas vas a recibir estos bonos adicionales que el que me compre en la hora 49 no los va a tener, entonces aprovecha y sé parte de esos privilegiados que van a recibir esos bonos de acción rápida para que tomen la decisión ya y ahora. Esta es la tabla completa de todo la, el, el taller o la herramienta de tu primera historia. Aquí vuelvo a dejar el, los cuadros para que tú puedas crear tu primera historia nuevamente en este documento o copies y pegues del documento anterior de Excel, no importa. Y la tarea era que crearas una carta de venta persuasiva para que tengas siempre a mano tu derrotero de ventas. ¿Por qué? Porque si vas a escribir por, por WhatsApp, necesitas tu derrotero. Si vas a, a, a publicar en redes sociales, necesitas el derrotero. Si vas a crear un landing page, necesitas la carta de venta. Si vas a enviar un correo electrónico, necesitas la carta de venta, porque la carta de venta es la que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Con esto doy por terminado el ejercicio de resumen rápido del proceso de ayer. Ah, bueno, y cerramos el proceso de transformación, porque recuerden que siempre hacemos proceso de marketing, proceso de transformación. O sea, proceso de persuasión, proceso de transformación. Y el proceso de transformación desde el ser. Está basado netamente en el de ayer, en eh, cómo vivir en agradecimiento. Ayer les compartí un documento en PDF que lo pueden acceder desde Telegram, desde el canal de Telegram de la tribu, para que lo impriman, lo descarguen y lo impriman y lo rayen. ¿Por qué rayar? Porque el rayar es supremamente importante en este ejercicio de transformación. Cuando tú escribes, empieza a aparecer una cosa que Jorodowski lo llamaba la psicomagia. Cuando tú empiezas a, 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 a desear la magia, pero a ordenarla, Estás hablando con tu interior, estás hablando con tu inconsciente, y esa comunicación inconsciente es la que nos ayuda a domar al cerebro reptil, es la que nos ayuda a reclamar el derecho del libre albedrío. Y es el, ese derecho del libre albedrío el que realmente nos hace libres. ¿Libres de qué? De la respuesta automática de nuestro cerebro, de la respuesta automática de nuestro sistema autónomo de respuesta, de esa respuesta primitiva que normalmente tenemos. Cuando empiezas a vivir en agradecimiento. Es una de las de las emociones, sensaciones, transformaciones más bellas que hay. Cuando yo empecé a hacer este proceso que les comparto, aquí no hay nada diferente de lo que, de lo que yo he vivido en mi, en mi vida cotidiana. Eso es lo que yo estoy contando en todo este proceso, mi transformación, no más. Y si a alguien le hace sentido, bacanísimo que, 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 que lo pueda aprovechar y lo pueda compartir y, y, y utilizar. Pero esa vía en agradecimiento empecé a darme cuenta que hay muchas cosas muy bellas. Una pregunta: ¿quién de ustedes esta mañana se bañó mientras se bañaba en la ducha? ¿Cómo te fue con eso, Lado? ¿Te bañaste mientras te bañabas en la ducha? No, 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 no. Mi, mi mindfulness todavía no ha llegado a ese nivel de, de conectar con... No, normalmente uno lo hace. Lo que, lo que sucede es que a veces cuando uno empieza a tener agenda, empieza a decir, ah, tengo que estar listo para esto, tengo que estar haciendo esto. Mm, ese ejercicio, eh, Oscar, y me parece bonito empezar por ahí, es en lo cotidiano no hacemos las cosas eh, realmente. Es decir, trabajamos en un piloto automático y creemos que a veces las personas también funcionan en piloto automático. Eso es una trampa en las ventas. Es una trampa. Porque pensamos que la gente va a leer como nosotros leemos porque creemos, así hay una planeación. Y ahí hay que generar unas conciencias importantes en la venta. Y es que mmm, cuando uno llega en un momento tiene que proyectar también en qué momento va a llegar el mensaje. En marketing decimos, ya no es el medio es el mensaje, que era lo que trabajábamos desde la comunicación. Realmente ahora es el momento es el mensaje. Un mensaje recibido a las 10 de la mañana es totalmente diferente recibido a las 11 de la tarde, a las, a las 11 de la noche, y el contexto en el que esté. Entonces, ahí es donde yo digo, tenemos que tener mucha más conciencia de lo que estamos haciendo en lo cotidiano. Entonces, no, no, no no hoy, no, no, hoy no lo logré, hoy no me bañé bañándome. No tienes audio, Oscar. Dale, ya gracias. Decía de Cartol del poder de la hora, ¿no? Eh, que tenemos que aprender a vivir el poder de la hora porque normalmente vivimos en el futuro. Y había un ejercicio neuro que dice, hey, ponte a pensar, por ejemplo, en ese momento, qué gacela, imagínate una gacela en la mitad del, de, del África, pues de, no sé si el, del, del desierto, del, del, bueno, de, bueno, alguna parte de África. Hay una gacela en este momento y resulta que esa gacela estará pensando en cualquier cosa menos en como que tengo que estar preparada para la semana entrante el en miércoles porque viene la manada de leones y me van a arrancar una pierna si no no es más, me va a tocar ponerme a hacer ejercicio para estar en forma para que cuando llegue el león de la manada del norte no me coma y poderme volar. En ese momento haber una gacela ya, pero te garantizo que está pensando en cualquier cosa menos eso. Porque ellos no sí. viven en el futuro. Ellos realmente disfrutan del eterno presente. Y por eso no existen alteraciones. O sea, tú no has visto una gacela con cáncer, pues. Normalmente, los hábitos alimenticios de las gacelas no incluyen ni gaseosas llenas de, de, de azúcar. Me explico. Cuando disfrutamos del eterno presente, cuando disfrutamos realmente de las conexiones naturales, la forma de vida es de otra manera. ¿Cómo hacer para explicarle todas esas emociones que, que, que se pueden vivenciar desde el ser blado? ¿Cómo hacemos para que otras personas las puedan, ahí sí como dijo Amparo Grisales, como para que se dicen, entendiéndolas desde lo más profundo? ¿Qué, ¿Qué? Desde la creatividad, cómo funciona ese rollo? Porque muchas personas tienen muchos cuentos para contar. ¿Cómo funciona el contarlos para que el otro los entienda? Bueno, yo... yo... Voy a entrar con una noción inicial que es eh, la naturaleza del niño. Yo creo que ese es el primer punto. O sea, la gacela para mí es el niño. ¿sí? En el humano es el niño. El niño no está pensando en qué va a pasar en el futuro. Eso es un comportamiento aprendido. Cuando nosotros trabajamos en creatividad, eh, sobre todo pensando en campañas y empezamos a desarrollar muchas rutas, lo primero que nosotros hacemos es. ¿Cuál es la noción básica de, de lo que nos está pidiendo un cliente? A veces los clientes ponen muchas capas informativas para llegar realmente a un punto muy básico. Pero yo lo que les digo siempre es la cebolla. Eso es lo primero. Pelemos la cebolla. Y vamos al niño, al niño de la marca. Sí, al niño de la marca. ¿Y el niño de la marca cuál es? No, el niño de la marca lo que quiere es vender un, un servicio muy sencillo y es, nosotros queremos ayudarle a usted en un tema de salud y ese tema de salud, pues lo vamos a dar de esa manera. Y aquí están los cinco puntos. Ese es el corazón de la cebolla, finalmente, o la raíz. Entonces siempre digo a los chicos, vamos por el niño primero. Un niño, ¿cómo entendería esto? Y ese es el primer momento de la creatividad. Es, no nos vayamos a la complejización de lo que nos han vendido aparentemente que tienen que haber muchos momentos enlazados en el tiempo para que las personas comprendan esto. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una ruta diferente. Y es, ahora hagamos que ese niño empiece a caminar en lo cotidiano. Entonces, siempre en lo cotidiano surgen historias. Bueno, pongamos a ese niño, ¿y qué tal si ese niño que ya entendió cómo funciona un seguro de vida? que eso tiene toda una trascendencia. No Enseñale a un niño a qué es una, a que es un seguro de vida. El niño me va a decir a mí, pues yo me mato para dejar la puerta para mi familia. Y uno dice como, sí, eso podría funcionar, pero la idea no es que te lo hagas, sino la idea es que esté siempre tranquilo. ¿sí? el concepto de tranquilidad para el niño es, es algo raro. Eh, porque aparentemente el niño en no estado de tranquilidad. Inclusive los niños en situación de violencia alcanzan a entender un, un, un pequeño rol de tranquilidad diferente a la del adulto, él no está pensando en el futuro, si sí, el niño vive el hoy. Entonces le digo, bueno, y qué tal si, y esa es un poco la lógica en la que yo trabajo, la creatividad del, del entendimiento además de la marca es, bueno, y qué tal si, si no es un niño, si no es un perro, y qué tal si no es un perro o no es una aseguradora, qué tal si lo que yo quiero vender es un elefante, y empezamos a manejar una ruta diferente, pero siempre desde la conciencia de ¿yo cómo entiendo esto hoy? No mañana, no pasado mañana, o ¿cómo lo entendían hace 20 años? Porque ese es otro rollo. Traemos unos históricos de la creatividad que creemos son códigos, pero no son códigos, porque la creatividad realmente es la sobrecodificación del código. Yo antes vendía los seguros mostrando a la gente cuál era el beneficio en números. Si usted se protege en tantos años, usted habrá cubierto su vida y tiene cubierto su familia. Y, ah, ok, pero después pasamos al código de las casas. Entonces, una casa protegida con un candado ya es una sobrecodificación. Esos procesos de sobrecodificación hoy son procesos que tenemos que empezar a desmontar también. Entonces, volvamos a la gacela volvamos al niño y hagamos la pregunta, bueno, ¿y qué tal si esto no fuera para venderle un seguro, sino para decirle que el mundo no es tan peligroso? Entonces ahí es donde empezamos con toda esta activación, toda esta activación de la creatividad. Entra en la siguiente parte y es cómo se construyen las historias que ayudan a activar la creatividad. Ahora existen muchísimas, muchísimas marcas, muchísimas personas hablando del de storytelling. Yo vengo trabajando en storytelling hace unos 15 años, inclusive no como storytelling sino como historias de conexión. Nosotros desarrollábamos mi primera empresa fue en el 2002. Yo tenía 22 años, 23 años, cuando decido sacar mi primera empresa. Y lo que yo entiendo es que para poder vender mi empresa, yo tenía que crear una historia. O sea, contarle a la gente por qué yo dejé la universidad a mitad de carrera, estudiando publicidad en la Javeriana, y decido lanzarme a montar una productora de comunicaciones. Y cuando estábamos pensando inclusive en el nombre, yo le decía, ¿qué es lo que a nosotros nos motivó a hacer esto? Y aquí alguna de las personas hablaba, eh, decía Oscar, que sabe en diagramas, ¿no? Creo que era Camilo, Carlos, no recuerdo cuál es la persona que sabe no de diagramas. Pero ya no está. Ya no está, bueno. El ego. Y así se llama mi primera empresa, Ego Producciones. Se podrán imaginar, ¿no? 22, 23 años. ¿Usted qué quiere vender? Mi ego. Porque es lo único que tengo. Yo no tengo oficina, no tengo nada. Tengo creatividad y mi ego. Y eso nos permitió entrar a muchos lugares. Y miren que contiene una historia de nada. Es decir, bueno, ¿y usted por qué? ¿Qué, qué es lo que está viendo finalmente? Estrategia de comunicación. ¿Y desde dónde las va a crear? Desde mi ego. No las puedo crear desde otro lugar. No, no tengo en este momento más que el conocimiento adquirido durante 22 años. Que no cuando le dice, dice, tan tierno, tan lindo, ¿no? Ya uno con 43 años empieza a mirar y decía, muy, muy, muy arriesgado este pelado en ese momento hacerlo. Pero así lo hizo, ¿sí? Ese, ese Vladimir de esa época lo hizo así. Porque también no tenía miedo, que aquí entra otro factor frente a la construcción de las historias, y es, uno no puede construir historias de transformación con miedo. ¿Y saben de dónde viene el miedo? De pensar del futuro. La angustia es una, un constante estar viendo el devenir, ¿no? La angustia es eso, es, ¿y qué va a pasar? ¿Y yo cómo voy a reaccionar? ¿Y yo cómo voy a hacer? Entonces, las historias nunca pueden estar cargadas, en este caso específico, para que salgan historias limpias, tranquilas, es, nunca pueden salir de un enfoque desde el producto en estrés. Claramente, si yo quiero persuadir, quiero que se genere eso. Pero la marca como tal no está estresada, la historia no es una historia que genere ese, que salga de ese lugar. Y bueno, en esa lógica de contar historias, la primera historia fue esa. Pero en lo cotidiano nosotros contamos historias todo el tiempo, todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos persuadiendo, pero todo el tiempo estamos haciéndolo además con una condición, con la verdad. Ese es para mí el factor más trascendental en el proceso y es... Si yo no puedo hablar desde la verdad, no puedo hacer creatividad. No puedo. Sí, Inclusive, me, me tengo que me, creer algunas veces que lo que estoy diciendo puede ser imaginación, pero yo creo en esa imaginación. Si es así, es mucho más factible que yo logre impactar en los otros. Entonces, claro. señor. Me, me, me pregunto, en pronto. Eh, en esa experiencia que tú tienes, ¿qué tan difícil, qué tan posible, qué tan viable, qué tan loco es que una marca logre la coherencia. Debe tenerlo. Para mí una marca debe ser coherente, si no es. Coherente, pero es que tan difícil es que llegue allá, porque me imagino que eso también ah, es. proceso, Porque cuando el emprendedor arranca, el emprendedor arranca con un imaginario de lo que quiere hacer, pero cuando lo aterriza se da cuenta que lejos, estaba lejos. A mí me pasa mucho con mis alumnos que la coherencia es algo que se encuentra, pero trabajándolo. Voy a contarles el caso específicamente de una alumna en cámara de comercio, muy pila. Ella llegó con, con una marca, inclusive ella y su papá hacen eh, joyas artesanales. No son compradas a terceros, son ellos las que los hacen. Y como joyería llegó con un nombre raro, no sé, monkey, una cosa así, yo decía como... Oye, ese nombre no me suena. Sí, y lo presentaba a todo el mundo y todo el mundo decía, como, ah, chévere, y tenía que explicarlo. Yo le decía, ¿por qué estás haciendo algo que no tiene que ver contigo? O sea, ¿por qué haces una marca tan lejana? Si lo que estás mostrando es el talento que tú tienes y el talento que tiene tu papá. Me decía, no sé qué nombre ponerle. Y yo, el mejor nombre que puede tener tu marca. Que habla además de todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la disciplina que habla de lo más importante, me decía, "No tengo ni idea, yo tu nombre." Tu nombre es el único que puede tener esta empresa. Ella se llama Viviana León y la pueden buscar en redes como Viviana León Joyas y Viviana le cambió su nombre, incluso si ustedes van al Instagram bien bien en el pasado, ahí ven el nombre primero, no recuerdo el nombre realmente. Pero a eso voy, la coherencia se alcanza es trabajándola todo el tiempo, revisándola, contrastándola eh, porque una marca realmente puede alcanzar la coherencia cuando viene de un emprendimiento, por allá en el quinto, sexto año, cuando ya se ha enfrentado a la realidad del mercado, cuando ya ha superado el primer ciclo de corte de todas las microempresas, sobre todo los emprendimientos, que son los primeros tres años. Después de que usted supere los primeros tres, arranca con un ciclo diferente, que es el, de, el del quinto año, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al quinto año? No? El quinto año... Tiene una trascendencia importante, es un lustro, es media década, hay una carga emocional en las empresas. Luego de los cinco años, ya usted se ha a los diez. Es decir, después de que yo supero el ciclo de los cinco, tengo que superar el ciclo de los diez años como empresario. Pero cada uno de esos momentos realmente lograron la coherencia es cuando se ha contrastado con el mercado, se ha contrastado con las personas, eh, se ha dado cuenta que el producto tiene mejoras. Hay algo fabuloso que tenemos nosotros hoy en, en, en el mercado digital que no lo tienen todas las marcas por, por la naturaleza de cada negocio, ¿no? Y es la versión beta. ¿sí? Las versiones beta son maravillosas. Eso no funciona en el mundo real con los betas. En el mundo real, yo tengo que estar trabajando todos los días en pro de mejorar. Y no se llama mi empresa CreateGia versión beta, ¿no? Eso lo hizo Google. Eh, pero no podemos hacerlo, ¿sí? Yo estoy en versión beta todo el tiempo. Entonces la coherencia es... Justamente un caminar, y en ese caminar vas encontrando cuáles son realmente los pilares que relacionan tu marca con tu historia y la historia que tú tienes en, en los productos, la historia que quieres hacer. Cierro un poco el tema del storytelling porque no quiero dejar ese tema en punta. Volvamos al cuento de los niños. Cuando uno empieza a hablar de, de coherencia o cuando empieza a hablar de mi marca, ¿cómo puede generar creatividad? Yo siempre invito a mi hija. A que, a que estuviera conmigo en la conversación incluso mi hija era el, teste, el tester de los colores de las marcas, yo le decía a mi hija qué, te, qué, ¿qué sensación te da esto? mi hija tenía en esa época unos 8 o 9 años no me gusta, ¿por qué? no, porque pues no, no hay ninguna conexión de este tipo, los niños tienen una forma de ver el color diferente a los adultos nosotros tenemos una carga psicológica con el color los niños no, entonces mi mejor tester siempre fue ella, yo le contaba una historia de un, de un cliente le decía mira quiero hacer esto, y le contaba una historia, y me decía ella desde su naturaleza, que además es una receptora de cuentos todo el tiempo, ¿y dónde está el villano? Y yo, fíjate, no lo tengo, porque uno nunca se piensa el villano en las marcas, pero el villano es el problema, es el villano, o es una de las versiones de villano. Yo, ok, bien, y no se resuelve, papá. Y eso es la noción básica de la transformación, en este caso, liado desde el, el cuento, y es, yo tengo que tener algo que superar para poder transformarme. La marca en su historia debe superar algo. Todos tenemos retos, todos, todos, todas las marcas tienen retos. Es ahí donde yo siento que está realmente la conexión creativa. Cuando yo puedo realmente ver el reto que tengo como marca y puedo contar una historia para decir a la gente, mire yo cuando empecé, cuando empecé a vender, hice esto, el reto que superé fue este, y ahora quiero hacer esto, pero eso se lo puedo contar de muchas maneras, se lo puedo contar contándoselo directamente, o se lo puedo contar a través de, había un tomate, había una cebolla, había un banano, había cualquier cosa, ¿Sí? o sea, ahí es donde uno empieza a decir, miren que no es que las historias no se puedan repetir, es que los protagonistas van a cambiar siempre, y la forma en que el protagonista asume el reto, de, 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 el, el reto a, a cumplir. Esa es la primera actitud de la marca. ¿Sí? Si lo vamos a ver en orden, cuando yo monto una historia, el protagonista puede ser el Bayer o puede ser la marca. Esas son dos opciones. El Bayer puede ser temeroso de tomar decisiones o al contrario, puede ser valiente. Pero el problema a resolver es el problema que resuelve la marca. Si yo no pongo el problema que resuelve la marca en general, no tengo nada que contar, o sea, si ustedes dicen yo quiero vender, lo estabas diciendo tú ahorita eh, Oscar, con el tema de las, de las aplicaciones que entran al mercado si uno sabe realmente para qué sirven si, ¿Sí? no, es que yo sé hacer esta pero eso lo necesita el mercado realmente lo necesita el mercado, no no, no, es que yo sé hacer esto y yo quiero ganar dinero con esto que sé pero tú no has analizado el mercado o sea, ¿por qué crees que eso va a ser funcional? Y esas discusiones son discusiones con jóvenes que tienen muchísimo talento, pero que no entienden el mercado. Entonces, esa es la verdad: es en un problema de estos que vamos a resolver, la historia que resuelve. ¿Qué problema resolvemos con nuestras historias? ¿Sí? Y esas historias, al estar resueltas de alguna manera por mi marca, así sea un cuento en el mundo real, sí resuelve un problema. Eso me ayuda a mí a tener activadores de creatividad. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. Y, y siempre utilizo esta analogía desde el concepto de estrategia y de guerra. Yo les digo a mis alumnos, imaginen que vamos a pasar una montaña. Estamos en una montaña muy alta y estamos en un conflicto con otras tribus. ¿sí? Tenemos tres conflictos. Uno con los del desierto. Otros con los de el, 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 la, la estepa y otros con los de la selva. ¿Mm? Desiertos en la estepa. En el desierto, ¿yo qué tan fuerte soy? Eso una pregunta. ¿qué tan fuerte eres tú en esta historia? No, yo soy un tipo que tengo caballos que pueden estar ahí en el desierto. No, no, los caballos no funcionan bien en el desierto. Pero bueno, digamos que tienes un medio de transporte para el desierto. Sí, sí, yo me puedo mover ahí y me puedo dar la pela con los del desierto. Okay. En la selva. ¿Cómo me desenvuelvo en la selva? Eh, no. Este, en la selva me, me, me muevo yo. En la selva me muevo yo a través de eh, los árboles. Me puedo mover, tengo gente para eso. Okay. Y en, el, en la estepa, ojo que la estepa tiene unas condiciones particulares, ¿no? queremos llegar a la otra montaña y tenemos que luchar contra estos tres. Por la actitud de usted como marca, como individuo, usted. ¿Qué harían ante esos tres conflictos? Les ayuda a a decir: ¿yo qué tengo? Yo tengo caballos, tengo arqueros, tengo buenos negociadores y tengo comida. ¿Cómo lo resolvemos? Cada estudiante encuentra una ruta diferente. Cada estudiante, cada, cada estudiante tiene una historia diferente que contar. ¿Por qué? Por su propia forma de ver el mundo. Entonces algunos me decían, no, yo hablaría con los del desierto y les diría, ustedes no tienen tanta comida, yo tengo comida. Venga, déjeme pasar para llegar a otra montaña y yo a usted le negocio comida. Ok, cuénteme la historia. Había una vez y empiezan a contar la historia. No, en la estepa, no, yo me iría directamente con... Eh, los arqueros y me movería en la estepa con arqueros, cosa que se mueve, cosa que mato, y llego al otro lado. Ok, son actitudes que son totalmente válidas. Pero a qué voy con este ejercicio? Uno solamente puede sacar lo que tiene adentro. La creatividad viene desde lo que tú has consumido. La creatividad viene de lo que tú estás leyendo. La creatividad viene de tu propio ser, de, los, de las transformaciones que tú estás llevando. No, te voy a hacer una en pregunta. Local. Entonces, las historias... Lo... Hola. Dime, dime. Te voy a hacer una pregunta y la siguiente, mira. Nosotros el, el primer día que nos encontramos en esta serie de masterclasses, veíamos un tema que yo les presentaba eh, el primer día, hablamos de tu oportunidad. Es decir, que las personas que hoy en día quieren hacer estos procesos de transformación tienen una oportunidad grandísima y es que están entendiendo, tal vez, creo tal vez, porque planteaba que ¿Cuántos profesionales hay con dos doctorados, tres doctorados, especializaciones, maestrías, de todo, y no tienen en este momento ocupación laboral? ha sido un problema. Y veíamos que hay una cosa que está ocurriendo, y es que el título universitario fue al siglo XX, lo que la marca personal es al siglo XXI. En ese momento se está valorando más al experto que al cartón, digámoslo así. ¿Qué opinas sobre eso, uno y dos? ¿Cómo lo ves reflejado en esa transformación de la marca o que la marca debe sufrir para ser pertinente en el mercado? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con la educación además? ¿Por qué hoy consideramos más importante a un experto que se es ha especializado en algo que, a, un, que a, a tener una línea de cartones? ¿sí? Es porque la funcionalidad cambió. El experto con tres doctorados le cuesta mucho entender la realidad porque es un experto desde la academia. Hay otros expertos que, aunque son doctora, han hecho doctorados, han hecho especializaciones, eh, están muy conectados con la realidad cotidiana. De ahí el tema de estar el hoy en el ahora. Yo lo, yo lo digo por mis amigos de la universidad. Muchos me han llamado y me dicen, Blago, ayúdame, no tengo ni idea, ni idea de cómo funciona internet, no tengo ni idea de cómo hacer para actualizarme en este momento y son comunicadores sociales y yo les digo ok, pero nunca intentaste de pronto eh, revisar si de pronto podías tener otro tipo de herramientas que te ayudaran, me decían no no porque es que a mí nunca, nunca, nunca me pidieron nada de eso, nada yo nunca tuve que decirle a alguien, voy a trabajar en temas de Internet, jamás. ¿Me? Yo le decía, y entonces, ¿cómo te has desarrollado si sí, en la cotidianidad ya está pasando lo digital? Y me dicen, en el momento que me lo pedían, yo lo buscaba. Y ya, nomás, eso era todo. Yo le decía, entonces, ¿cómo haces en lo cotidiano para poder desenvolverte con temáticas y cosas que son esas? Me dicen, no lo hago. Prefiero bloquearlo y yo digo entonces cuáles son los retos que tenemos que asumir hoy primero entender que el mercado no solamente cambió sino que nosotros como seres individuales tenemos que cambiar sí o sea no yo tengo que tomar una decisión frente a acercarme a, a consolidar un nuevo negocio o a entrar a un nuevo mercado y es el deseo eso es lo primero y lo segundo en este tema de los de los de las eh, de las, de las experticias, ¿no? Se valora más a un zapatero porque sabe hacer zapatos que a un fabricante de zapatos. Nunca pensamos que iba a pasar. Es decir, pasó hasta hace 20 años, donde la gente prefería ir y comprar un nuevo zapato, ¿hmm? un nuevo zapato, a mandar al zapatero. ¿Por qué? Porque los costos bajaron. Ahora bien, hoy por hoy, con todo lo que ha pasado, ¿qué fue lo que nos hizo la pandemia? La pandemia nos terminó enseñando y diciendo, ella, momento, si es importante el oficio, si es importante la expertise directa, pero si usted no es experto en algo, empiece a trabajar en ello. Y uno para ser experto en algo le tiene que gustar lo que está haciendo. Yo no me imagino hoy por hoy haciendo algo obligado. Se los digo con, todo, con toda la sinceridad del caso. No me lo imagino. O sea, yo lo que hago, lo hago porque me apasiona. Yo lo hago, lo hago porque, porque quiero efectivamente que en lo cotidiano, mi, mi, no sé, lo, lo que yo esté haciendo constantemente en mi trabajo sea transformador, permita que, que uno, no sé, todos los días quiera sentirse vivo. Sí, aprendiendo además de los de los otros, pero es eso. Entonces, para mí el tema de lo que está sucediendo hoy tiene que ver es con yo cómo me acerco a lo que yo tengo, claramente. Hay personas que dicen, "No, yo siempre trabajé aquí, o sea, no me puedo imaginar nada más." Eso pasó mucho con las personas que fueron despedidas de empleos. Eso pasó mucho con incluso, eso pasa mucho con los pensionados. Pasa mucho con los pensionados. Los pensionados dicen, "¿Y ahora yo qué hago?" ya me quedé sin empleo tengo que inventarme algo Esa es un poco la lógica no y la lógica siempre termina en el oficio no en la especialización no en el profesional sino a qué me dedico en lo cotidiano entonces ese será como el primer paso es a qué me puedo dedicar yo sabiendo que ya tengo muchos conocimientos pero ese conocimiento tengo que aplicarlo al hoy a la realidad de hoy al encuentro conmigo, al encuentro de las marcas consigo mismas. A mí me pasa algo mucho, mucho, mucho con las marcas, muchísimo. Hay marcas que dicen, yo no puedo cambiar. Todo el tiempo. Y tengo alumnos que dicen, no, es que yo no puedo cambiar el negocio. ¿Y por qué? No, porque es que así se ha hecho siempre. O sea, esa es la peor respuesta que me pueden dar. Yo le digo, ¿y por qué se ha hecho siempre así? ¿No puede ser diferente? Me dicen, no. ¿Por qué? Entonces, dígame, yo le decía, dígamelo, dígamelo porque no quiero. Ah, el tema es de querer, el tema no no es de otra cosa. Cuando me dicen es que yo no sé qué hacer ahora, usted sí sabe qué tiene que hacer. Lo que pasa es que usted no quiere asumir lo que tiene que hacer. ¿Mm? Y es ahí donde empieza el primer paso y es yo que quiero hacer. Porque los oficios hoy son más importantes porque cuando uno está haciendo el oficio específico tiene la posibilidad de medir incluso el talento. ¿Se te fue el audio? ¿Lado, se te fue el audio? Yo necesito un psicólogo que ha trabajado teoría de juegos, que le guste el coach y que le gusten los negocios. Ya no necesito solamente un psicólogo. Ya no necesito solamente un comunicador. Necesito un comunicador que sepa de marketing digital, que entienda el diseño y que alguna vez haya pensado en audiovisual. No significa que él vaya a hacer todo eso, pero que lo comprenda. Ahí donde si no aparecen lo... las, las, las marcas personales con, con propósito, ¿no? Una marca con propósito. Total, total. Y finalmente, todas las marcas, en un, en un principio, todos los individuos tenemos una marca personal. Pero aquí entra también una parte, y aquí voy a, voy a, voy a decirte algo, Oscar, que igual, incluso tú ya lo hemos hablado antes. Uno solamente puede construir una marca personal cuando realmente se ha visto. Porque uno puede copiar la marca personal de otros. Eso pasa todo el tiempo. Ay, es que este muchacho, ¿cómo lo hace de bien? Yo voy a hacer lo mismo y lo puedo hacer. Como es incluso... un drama del impostor. Claro, total. Pero, pero ¿qué pasa más allá de eso? O sea, yo, ¿Yo voy a quedarme con algo de este proceso? No. No, no, no. No, no lo voy a lograr. Eh, porque pasa el tiempo y es cuando te das cuenta que no eras tú que, no, no, ojo, no quiero calificar, no es malo. Eso es una, es una táctica para poder entenderlo. Pero si ustedes quieren hablar de marca y de consolidar la marca personal, el primer hallazgo es la verdad con uno. ¿Sí? Yo yo, yo ayudé a una persona que iba a lanzar su marca personal como asesora de moda. Ella tenía un estilo fabuloso. Ella se lo creyó. O sea... Lo primero es que ya cuando se veía, yo le veía las pintas y yo decía, porque tienes un estilo súper particular. No me imagino a otra persona utilizando lo que tú utilizas, pero a ti se te ve espectacular. Ya me dice, lo que pasa es que yo quiero que las personas hagan esto consigo mismas. Y yo, ok, eso me gusta. Esa es una razón, ¿sí? esa es una razón interesantísima. Yo quiero ayudar a que otras se encuentren su propio estilo. Listo. Ya tienes el hallazgo inicial. Pero eso es lo que te apasiona. Me encanta. Porque yo me demoré 10 años encontrando mi estilo. Ahora yo sé cómo al encontrar mi estilo puedo ayudar a otros que lo hagan mucho más rápido. Y me van a pagar por eso. ¡Wow! Fabuloso. Y ahí es donde entramos nosotros como especialistas a decirle, bueno, la imagen que estás utilizando no está diciendo eso. Entonces yo he utilizado un nombre y, y yo decía, no, necesitamos una imagen tuya. Entonces diseñamos un estilo a lápiz que se veía como si fuera una persona con unas gafas, pero se entendía que era una, una mujer. Y cambiamos toda la, la imagen. Entonces hicimos una, una imagen mucho más que tuviera este tema de, de, la, de la tela. Y cuando lo mostró, lo veía y decía, no me imaginé que hubiera sido así, pero eso es lo que yo quería. Entonces, claro, empiezan a articularse muchos elementos. Hay gente que criticaba mucho a Steve Jobs. Eh, e incluso han criticado a muchas personas que tienen ese estilo. Para mí no es un estilo de liderazgo válido, porque lamentablemente para esa época eh, era difícil, y aún hoy es difícil lograr ciertas transformaciones en las organizaciones. Él creó una marca para poder hacer lo que se le diera la gana. Punto. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Yo en mi empresa hago lo que se me dé la gana. Claro, cuando entra tanta gente y hay mucho dinero, la gente dice, ¡hey, no! No tan así, papá. Y ahí es cuando lo sacan de, de, de Apple. Pero él tenía algo en particular. Él sabía hacia dónde quería ir. Por eso él pudo irse 10 años, volver, crear una exitosísima eh, eh, empresa adicional, comprar otra, que es lo que hoy conocemos como Pixar. Sí, porque pues, hizo parte de Pixar porque la base tecnológica es de ellos. ¿Mm? Es Mac, además. Entonces, Pixar, si, si a Jobs no lo hubiesen sacado de Apple, no hubiese existido Pixar y Disney no lo hubiera comprado y no hubiéramos disfrutado todo lo que hemos disfrutado los últimos 15 años. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque sabían para dónde querían irse, sabían para dónde querían movilizarse. Esa es la principal ruta. El primer allá es hacia dónde yo quiero ir. Y en mi marca personal, no les dé miedo, y aquí hago una claridad con lo que estaba diciendo Oscar, yo debo proyectarme, pero por supuesto, o sea, yo no puedo pensar en que tengo que vivir hoy, entonces, ¿yo quién soy hoy? Soy un perdedor, no tengo trabajo, no tengo dinero, pero quiero crear mi marca personal, ¿no? Pues el ego está en la puerta, está atrás al fondo, pues no puedo hacer nada, ¿no? Yo a dónde, yo cómo me quiero ver, inclusive yo puedo armar esos imaginarios de cómo me quiero ver, pero la legitimidad va a ser cuando yo empiece a caminar hacia allá. Ahí está la legitimidad. Creo que ese fue el, el, el objetivo, ese era el objetivo del taller de ayer de crecimiento personal, del vivir desde el agradecimiento. Porque cuando yo vivo desde, desde la necesidad, desde el victimismo, entonces empiezo es, yo necesito, a mí me gustaría, yo quisiera, ojo, oh, ¿por qué no soy como? Y, y cuando vivo desde el agradecimiento, como disfrutándolo, entonces a veces me dicen, hey, pero tú no tienes, tú no te has ganado un millón de dólares. Eh, Todavía no, pero agradezco porque siento que ya los tengo, porque entiendo el camino y sé que el camino me va a llevar allá. Es un, un tema de tiempo, pero agradezco porque ya estoy en el camino ubicado para recibirlos. No es más. Y ese, ese hace parte del ejercicio que hicimos ayer de, de agradecimiento, de vivir en gratitud y de, y de entender que no hay que pedir. O si pedi, pedimos... Saber qué pedir y cómo pedirlo. Porque, como, como me decía alguien esta semana, no es que le pedí al universo mucho trabajo y sí, tengo mucho trabajo. Pero no tengo eh, dinero. No así plata, ni felicidad, ni vida, pero tengo mucho trabajo. Y es alguien está por aquí conectado. Entonces, es cierto, hay que, hay que saber pedir las cosas. Bueno, te iba a hacer otra pregunta, hablado, y era la, la siguiente. Resulta que hay muchas personas que dicen, hey, yo me quiero convertir en digital. ¿sí? Entonces ya llegó la pandemia, el confinamiento, entonces dijeron, hey, yo quiero entrar al en mundo digital y quiero armar un modelo de automatización en ventas, que yo he visto que esa vaina funciona. Y yo creo que eso debe ser barato, porque como es Internet y como Facebook es gratis, y como esas cositas son, eso de las redes sociales no hay que pagar para utilizarlas. Y a mí me han dicho que es que utilizando una combinación entre WhatsApp y Facebook, eso, mejor dicho, uno hace millones. ¿Tú qué crees que le puedes decir a las personas que piensan que meterse al mundo digital, que eso es para mañana, que es barato y que nomás el con lo que sabe, con un, con un lo que llamamos el Sobrinity Manager, ya con eso funciona? ¿Tú, en tu experiencia, ¿cómo te ha ido con ese tipo de procesos? Digamos que. El, el hecho... y ya con tu sonrisa nos estabas haciendo un prólogo, pues. Lo que sucede es que cuando yo conozco personas que quieren hacer el cambio digital, eh, tienden a estrellarse muchísimo. Se estrellan muchísimo. Y no porque, no porque a uno le guste que se estrellen, pero el, 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 el primer golpe de, de realidad es cuando uno les dice todo lo que hay que hacer previo a lanzar una estrategia. No, pero es que yo vi que mi primo, mi tío, mi hermano, siempre hay alguien de referencia que le metió 100 mil pesos a Facebook y vendió. Entonces yo le digo, no, claro, es que eso se puede hacer. O sea, eso no es falso, eso es verdad. Facebook siempre va a hacer y quiere que tú logres eso, claro. Pero él te, te hace eso eh, inclusive cuando tú lo montas. Si tú arrancas muy duro. Sí, esa es una recomendación que les hago yo a todos. Si usted va a arrancar, no le meta 500 mil por la primera semana. No, 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 no. Métale 20 mil pesos, 30 mil por máximo 50 mil. ¿Por qué? Porque después de que usted arranca y ya pone semanas de 200, 300 mil pesos, ya Facebook no les permite bajar el monto. Porque dice, papá, pero usted estaba trabajando 500 mensuales y ahora me va a dar nada más 50 mil de nuevo semanal. No, no, no. Mínimo 150. Ya uno empieza a tener que bloquear campañas a cierto tiempo. Pero bueno, eso es un, un dato de color. Cuando uno quiere hacer la transformación digital, tiene que entender que el modelo de negocio cambió. Eso es lo primero. Si yo no entiendo que el modelo de negocio cambió, ahí no voy a tener cabida. El modelo de negocio cambió. El público cambió. No es igual venderle a una persona como yo le vendía antes, que le vendía telefónicamente, que yo lo visitaba. Ese modelo cambió. Este cliente digital es diferente, incluso en edad. En gustos. Entonces, en ese momento en el que yo decido, voy a hacer que mi marca se digitalice, yo tengo que tener conciencia que debo tener un conocimiento mínimo de digital para poder hacerlo. O sea, no solamente es lanzarme a Facebook, a WhatsApp, o a montar cinco pasos, o hacer un inbound porque, eh, no sé, GoDaddy o no sé qué, HubSpot, regaló un taller de no sé qué. Ah, no, yo entonces puedo hacer eso y monto el embudo. Claro, usted lo puede hacer. Pero la efectividad del proceso y la transformación dentro de la organización para lograr ese tipo de cosas, se te puede demorar mucho más tiempo. Yo les voy a contar experiencia de marcas grandes que trabajé. Ya lo puedo hacer pues, porque no tengo esa cláusula de confidencialidad, ya pasaron bastantes años. Cuando Codensa arrancó en él, en el Codensa, cuando con, estaba en la empresa italiana, pues siguen estando ahora España e Italia en esto que es en él. Nosotros teníamos la cuenta de Codensa. Codensa no tenía eh, redes sociales y nosotros desde el área de comunicaciones decidimos crear un Codensa Comunica. ¿Por qué lo hicimos? Para tener comunicación directa con reporteros porque estábamos en un tema de posicionamiento de marca. Ojo que estamos en una empresa grande que iba a dar el paso a lo digital, no al revés, ni es una empresa chiquita. Cuando empezamos a hacer la conversación, yo les dije listo, vamos a activar el, el Codensa Comunica, necesito que nos sigan el, el equipo de la empresa. Me dice ¿cómo así? Yo sí claro, pues los trabajadores son los primeros embajadores de la marca. Ah no es que aquí está prohibido el uso de internet. Yo ok. <laughs> Entonces ¿cómo aspiran a que tengamos un Contacto en lo digital con la gente, inclusive necesito que una de las personas de aquí pueda manejar para poder revisar ciertas cosas. Ah, no, tenemos que abrirle una línea especial. Y decía, ustedes no se quieren transformar digitalmente, o sea, dejen de echarse el pajazo mental de que ustedes quieren la transformación digital, es paja, porque ustedes no quieren cambiar los procesos dentro de su organización, ustedes quieren verse bonitos. Entonces les dije, hasta que no haya un cambio de mentalidad. No puede haber transformación digital y no van a poder hacer el paso a lo digital. Así fue como eh, identificamos, y yo les dije: la propuesta es entremos a hacer una revisión de los talentos digitales de su equipo de trabajo y hagámosle un reconocimiento a ellos para que cuando la empresa empiece a salir en redes sociales, esas personas sean los primeros embajadores. Entonces creamos, en esa época, YouTube no era muy fuerte, pero creamos los de Twitter. Los Twitteros, los Facebookeros, y había otra red social en ese momento, no recuerdo cuál exactamente, esas tres. Y les dijimos, díganos cuál les gusta a cada uno. No, yo soy más de Facebook, yo soy más de Twitter. Ah, qué bueno, chévere. Y los convertimos en embajadores dentro de la organización. Y ahí cambió la cosa. ¿Por qué? Porque empezamos a modificar el ADN de la marca en entender que lo digital al tener un comportamiento de proceso digital es diferente, entonces va a ser diferente todo el proceso. Entonces para mí eso es lo fundamental, es yo necesito que para poder dar este paso digital debo entender que mis procesos deben ser digitales. Yo no puedo hacer digital si dentro de mis procesos no hay un factor digital. ¿Mm? Ahora, la venta o la comercialización digital es otro negocio, que es en donde yo les digo Ahí puede haber un tema táctico y claro, y se puede resolver desde lo táctico. No necesariamente es una transformación, sino es un canal. Como canal se convierte sencillamente en un elemento más donde yo difundo información de mi marca para que alguna persona por ahí diga, oiga, tan chévere. No sé, piensen en Only, en el Only. No sé si recuerdan lo que pasó con el Only en pandemia pero la página web del Only no funcionaba y todo el mundo empezó a buscar el Only. ¿Por qué? Porque el Only era barato, porque el Only ofrecía unos temas de calidad que a la gente le interesaban. El Only viene a sacar redes sociales después de pandemia. Cuando se dio cuenta que hayan habían perdido una cantidad de dinero. Sí, inclusive lo están como confundiendo con OnlyFans, porque así es la página de Lonely, ¿no? Only, ¿no? OnlyFans, Only, guión abajo, dos guiones abajo, Fans. No sé, los que no conozcan de OnlyFans, la página de servicios sexuales, bueno, servicios no, promoción de sexualidad, por ponerlo así, que es OnlyFans. Entonces da risa porque Only tiene que salir a decir: nosotros no somos la página oficial de esa página por ahí sexual, sino somos la página del Only. Hay que, hay que hacer la aclaración, Blado, de qué es el Only, porque resulta que tenemos visitantes de Argentina, de Costa Rica, tenemos eh, visitantes de fuera de, de, de Colombia. Gracias. Eh, el Only es una eh, marca muy, muy tradicional con Bogotá, además, que ya está en otros lugares. Y es una marca de, ro bueno, de ropa y de variedades eh, que tiene eh, bajo costo. Muy bajo costo, es muy popular, muy popular. Entonces ahí es donde las personas dicen: Ah, yo voy a comprar ya la ropita para tal cosa, que no es muy costosa, pero tiene más o menos calidad, pero no es de marca. Eh, y algo pasó en pandemia: es que la gente empezó a valorar mucho al Only. Y esa valoración terminó convirtiéndose en un deseo de que fuera digital. Pero la marca, como tal, la transformación la hizo después de mucho rato, ¿sí? casi finalizando pandemia. Y pues el dato este de, de que OnlyFans tuvieron que salir a, a decir, a desmentir que ellos eran la página oficial de OnlyFans, porque así se llama la página del Only, la de los, la de las, eh, la, 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 la ropa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos encontraron en lo digital un canal, pero no hay transformación digital. Otro ejemplo: Dominos Pizza. Con Dominos, ¿qué pasó en Brasil hace ya cuatro años? Dominos tuvo un relanzamiento en Latinoamérica, muchos de ustedes de pronto lo han visto. Antes no había Dominos y de repente haber Dominos por todo lado. Con Dominos Pixel, ¿qué sucedió? Que cuando Dominos llegó a Sao Paulo, llegó con muy pocos restaurantes, pero con una tropa de eh, chicos de repartidores. Y empezaron a llegar, o sea, saben que la, la garantía de Dominos es que los productos deben llegar como están en la foto esa es la garantía de dominos, si a ustedes no les llega un, una pizza de dominos como está en la foto que ustedes ven en internet ustedes pueden reclamar el dinero de vuelta, ahí dato en, en el mundo entonces empezaron a llegar una cantidad de fotografías de las masas corridas todos los rellenos de las pizzas corridas y eran cuentas y cuentas de Instagram quejándose qué hicieron ellos Entendieron al usuario, dijeron: Oiga, sí, parece que entramos. Y claro, ellos por el afán de entrar, salían las pizzas muy calientes. Y obviamente, en el movimiento de las motos, los frenazos, todos los elementos se movían. Y llegaba eso, era una más que una pizza, llegaba ahí otra cosa. Ellos que hicieron tomaron todos esos comentarios de la gente y se pusieron a revisar cuál era el problema. Y encontraban el problema: las motos. Las motos tenían que subir y bajar muchas, muchos, muchos lugares. Y eso hacía que las pizzas se movieran y salieran muy calientes. ¿Qué hicieron? Ellos crearon una steady, una steady pizza, ¿sí? un soporte que siempre lleva la pizza en horizonte. Hacia hayan frenazo, lo que sea, si hay freno, la pizza se moldea al freno. ¿Mm? Eso es un modelo de transformación digital. Entendieron lo que estaba sucediendo en lo digital con la gente. Era un canal nada más. Para ellos era un canal. No era importante. Pero cuando se dieron cuenta que para la gente es importante y se estaba quejando en la red, oiga, tenemos que estar muy atentos. Entonces, la condición inicial para la transformación en lo digital, para yo como marca personal también, entrar a decidir que debo digitalizar procesos, es que tengo que digitalizar procesos y no solamente cogerlo como un canal de promoción. Que eso fue lo que hicieron muchos de Instagram al principio. sí, Con lo que empezaron a poner fotos de, los, de las cosas que vendían. Como nadie lo estaba haciendo, pues ganaron clientes. Pero eso fue la primera ola de Instagram. Hoy por hoy, usted tiene que hacer mucho trabajo para poder decir a la gente que usted tiene un nuevo producto, el cual quiere vender y el cual quiere ser. Entonces, esa es la importancia del proceso, ¿no? Que yo entienda que lo digital debe estar inmerso en mi proceso personal, ¿sí? Y si yo no tengo el conocimiento, debo empezar a adquirirlo. Porque si no. Voy a seguir utilizando las tácticas de otros que les funcionan a otros, pero que a mí no me funcionan. Porque no las planeé, porque no las organicé. ¿Y si estás de acuerdo con, el, con la regla del sí al community, al sobrinity manager o no al sobrinity manager? ¿A cuál campaña te pegas? Pues nosotros en, en, en nuestra empresa tenemos una formación que se llama Salvando al sobrinity manager. Eh, jugando un poco con eso de rescatando al soldado Ryan. El sobrinity manager debe ser una persona que. Sí, tienen que tener unas nociones básicas. Y para una primera etapa, el Sovereignty Manager puede ser una opción. Pero es una primera etapa y no le pongo más de tres meses. Después de eso, esto tiene que tener un nivel diferente. Porque si no, nos quedamos haciendo lo que hacen otros. Voy a poner una, voy a decir algo que quiero que no suene a sarcasmo. Y si hay personas de otros países, no sé si de pronto encuentro una referencia en otros países de esto. Bueno, ustedes saben que hay influenciadores digitales, ¿no? y hay muchos que son youtubers, eh, instagramers, tiktokers. En Colombia tenemos una muchacha que se llama Epa Colombia, una muchacha que se ha hecho a pulso en lo digital, porque además es bastante, digamos, es muy popular en su en su jerga, no, incluso es grosera a veces. Y ha tenido muchos problemas, incluso problemas con la justicia en Colombia, porque terminó dañando elementos eh, de, de en vía pública y le bloquearon sus redes que es lo que le da sustento a ella para comer incluso EPA Colombia sabe que no puede utilizar un sobre manager porque ella lo hizo en un principio pero lo delegó en terceros porque lo delegó en terceros y lo delegó en terceros que saben de digital si sí, eso no no es como tan ya aprendí esto, desarrollé esto ella tuvo que buscar personas que hicieran mucho del trabajo si EPA Colombia lo hace, nosotros que somos marca personal, tenemos que hacerlo. El Sobrinity Manager es sencillamente una primera táctica para poder salir al mercado, confrontarme con el mercado, moverme con el mercado. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya después de eso, yo creo que ahí tiene que haber una evolución del Sobrinity Manager. El Sobrinity Manager, que es el amigo, el, el sobrino, el primo, que uno le dice: ¿este, ¿Usted sabe Facebook? Sí. ¿Sabe Twitter? Sí. Ay, el maneje las redes sociales, y yo no, pues, no tengo ni idea de eso. Por ahora es que yo no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Bueno, yo le hago ahí cosas, y ahí es cuando empiezan a compartir memes que no tienen nada que ver con uno, o empiezan a dar información que no tiene nada que ver con uno. Es cuando uno dice, acá ah, caray, tengo como que acompañar al Sobrinity. De ahí nace un poco el tema de salvando al Sobrinity Manager, y es enseñar a la gente que hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Pero partiendo de eso, es la primera etapa. Ya después, creo que ahí tiene que haber un, una parte de profesionalización propia. Yo qué quiero proyectar. Inclusive los colores. Es una cosa tan sencilla como los colores. O sea, y uno dice, el color, claro, el color. Miren, el color de piel mío no es un color que contraste bien con los azules, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me he visto en pantalla y veo que el azul me corta horrible pero es muy bueno con el blanco, es muy bueno con los colores claros. digo, ok, pero es un tema de percepción mía. Yo me veo, hay gente que me dice, no, mira, tú con el azul te ves muy formal, pero tiene que haber un fondo de este color. Es un especialista, pero claramente yo me miraré y diré, me veo bien con el blanco, me veo bien con el rojo, chao, para de contar. ¿Sí? Percepción. Todo en ese caso es percepción. Entonces, de acuerdo con el Solidity Manager, primera etapa. Oscar, necesito pedirte un favor que me des dos minutos, que tengo que hacer una cosa muy puntual y ya regreso. ¿Sí? Dale, dale, no te preocupes. Dale, dale. Gracias, lado Bueno, vamos avanzando con Vladimir Clavijo Galdino, director del Diplomado de Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Bogotá, con quien yo ya tengo el gusto de compartir los últimos tres años en este proceso de formación a empresas, desde emprendedores hasta empresas de alto rendimiento, con volúmenes de ventas exorbitantes. Y en lo que decía la ahorita es cierto, con todos nos damos cuenta de una cosa: o sea, esto sorprende hasta, desde el emprendedor hasta el empresario más grande. Cuando empezamos a hacer los análisis de Bayer, persona, del tipo de cliente al que yo me voy a dirigir, es muy común que las grandes empresas no lo hayan hecho todavía. Esto es de, de, de verdad, es del día a día. Es muy común que las grandes empresas que uno va facturando miles de millones de pesos mensuales no lo estén haciendo en el, en el momento. Por esa razón, cuando descubren el mundo digital y se dan cuenta que es este un universo, hey, necesito hacer una carta de venta. La carta de venta cuesta. ¿Y en dónde la vas a poner? Ah, pues claro, en un landing page. El landing page cuesta. Claro, pero es que además necesito unas publicaciones en redes sociales. ¿Ahí a quién se las vas a mandar a hacer? La, la gráfica. El diseñador gráfico cuesta. Ah, pero es que además lo que publica en redes sociales tiene que tener un orden lógico, coherente, persuasiva, por demás, para lograr llevar a la gente al desarrollo de un objetivo. Todas las actividades de marketing tienen que velar por una táctica, y la táctica por una estrategia y la estrategia por un objetivo. O si no, no tiene sentido. Si no estamos simplemente pataleando en las redes sociales, pataleando en email marketing, pataleando en todo lo que tengamos en nuestra página web, y todo lo que vamos a tener no es más que un desarrollo. De, de lo que tenemos desde el ego, desde ese imaginario positivo nuestro, mm, nuestro no nuestro propio universo. Y eso lo estamos proyectando en toda la plataforma web, en toda la infraestructura digital que podamos conseguir. Cuando empezamos a entender que eso tiene una lógica, que eso tiene unos procesos, que eso tiene... Eh, oiga, venga, es que hay que saber redactar porque puede ser que, que, que yo sea, no sé, abogado. Quiero empezar a vender por internet. No puedes escribir como un abogado tradicional, no, de lejos, de lejos. Porque es que a ti no te van a consultar. A, bueno, no a no ser que te consulten los, los abogados, pues del, del mismo sector y seas si un abogado que le vendas abogados. No creo. Pero si te consulta una persona común y corriente que no está inmersa en el mundo del derecho, que no se ha leído 80 enciclopedias de 200 tomos cada enciclopedia y que no está acostumbrada acostumbrado a comer, a devorar ladrillos mentales. Tienes que aprender a escribir o tienes que contratar a alguien que sepa escribir publicitariamente. Ahí aparecen los conceptos, los conceptos de copywriting, de storytelling, que es el arte de contar historias, el arte de escribir de manera persuasiva y todos estos otros formatos. Además, tienes que ir al, al entendimiento de la realidad de la persona. Como decía Carl Gustav Jung, la realidad es una historia colectiva. Lo que para ti es cierto puede ser que para mí no. Es cuando yo salgo con el cuento de que hay gente para la que llueve para arriba. Ey, si para ti llueve para arriba, si para tu mercado llueve para arriba, el loco, yo que siente que llueve para abajo. Total. O sea, si para ti una cosa es correcta, es buena o mala, eso se debe a tu sistema de creencias. Y hago aquí la, la acotación. O ustedes pueden avanzar. Tú tienes tu, eh, tu, tu edición por ahí, tu librito por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Tú te ¿Te no, 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 no hace falta. No, no te preocupes. Okay. En este libro yo he condensado precisamente todo ese tipo de análisis de persuasión, entender al Bayer persona que es fundamental. Y se viene, y desde allá les advierto, se viene y mañana les voy a contar cuál es el próximo proceso, porque se viene un proceso mucho más a fondo, mucho más fuerte, mucho más teso, mucho más, porque muchos de los que están acá me han preguntado. Y algunos que no están hoy, pero que han participado del inicio en Telegram, han dicho: Hey, Oscar, pero ven, es que venimos con el podcast gratuito en Telegram, donde entendimos la lógica biológica. Después seguimos con el, el reto gratuito de venderle a la mente inconsciente a tu cliente y aumenta tus ventas. Y ahí fue bacano porque aprendimos la presentación inicial efectiva. Después llegas con estas masterclasses y nos dices que la presentación inicial efectiva se puede mejorar y que además eso es solamente la base de una carta de venta y que además la carta de venta se puede automatizar y todo esto lo haces gratis, mientras que otras personas que están cobrando por hacer esto, me imagino que hasta acá se te cava to toda la carreta, pues, toda la narrativa. Y yo les digo, no, no, se viene un proceso de, de, de formación mucho más a fondo y mucho más fuerte. Pero bueno, ya como para ir cerrando, porque ya ya es la 1 y 30 hablado. Y, y tú hablas muy rico, hombre, con, con blado tenemos un problema, es que sabemos a qué hora nos sentamos, pero no vamos a qué hora nos vamos a parar después de la charla. Y es, dentro de todo ese universo que tú ya conoces de cómo hablar para no cagarla, de la persuasión, de cómo conectar con el usuario, de, de, de cómo llegar a la conducta inconsciente, ¿qué tan importante es que las personas realmente puedan descifrar esa conducta inconsciente? En, en, en esos potenciales clientes y cómo de repente, cómo hablar para no cagarla, les puede funcionar para ese proceso, para poder revelar esa conducta inconsciente, para poder conectar en las ventas, en las automatizaciones, en todo ese proceso. ¿Cómo tú crees que puede conectarse ese, ese, esa tendencia de entendimiento de la conducta inconsciente de la persona, de cómo se puede enriquecer con el libro y cómo puede proyectar eso en sus ventas? A mí, a mí me gusta algo en este, en este tipo de análisis, decirles algo. A mí me preguntan mucho, ¿cómo, cómo es que tú te puedes parar a entender que el otro necesita eso específico y puedas construir ese mensaje específico para que él se conecte? Y yo les digo, claramente, yo tengo entrenamiento hace 20 años, ¿sí? O sea, yo llevo vendiendo más de 20 años. Pues uno se vende todo el tiempo, pero pues digamos que oficialmente vendiendo, pues llevo 20 años. Aunque nunca he vendido algo. Sí, o sea, ahí va a sonar chistoso, pero todos me dicen, usted sabe vender perfecto. Yo lo que hago es contarle a la gente lo que vamos a hacer. Y la gente dice, ay, buenísimo, yo quiero eso. Y se antoja. Y dice, ah, bueno, entonces ya eso pasa a una parte de costeo. Pero más allá de eso, yo no, no considero que esté vendiendo como tal, sino estoy contando historias. Y lo que yo he hecho para poder entender es, hay personas que saben, son empáticas, son personas que tienen la posibilidad, desde su tipo de inteligencia, de acercarse a leer mejor a las personas. En la publicidad, antes, estoy hablando de los 50, teníamos en las agencias de publicidad, no existía el concepto publicista. Eso era falso. O sea, las universidades no graduaban gente en publicidad, graduaban, graduaban técnicos en mercadeo, ¿sí? Por ahí en los 70s. Pero antes, en los 50, no, en los 50 teníamos. ¿Quiénes estaban en las agencias de publicidad? Sociólogos. ¿Sí? Antropólogos. Diseñadores gráficos. Analistas de comportamiento. Eso es lo que teníamos. Y con esos analistas de comportamiento, entró otra línea, otra raza, por ponerlo así dentro de la publicidad, y eran aquellos que empezaron a fijarse. En qué era lo que hacía que la gente tomara la decisión de compra, que es los persuasores. Uno Gilby, ¿sí? los que estén en, en tema de publicidad, uno Gilby, McAnne Erickson, el equipo de BBDO, o lo que puede estar sucediendo hoy con, con otras agencias. Los que tienen los grandes nombres, ellos no tenían carreras, y si tenían carreras, tenían carreras paralelas en lo comercial lo que eran persuasores todo el tiempo. Ellos entendían que le dolía a la gente y por esa razón tomaban decisiones. Y no era como hoy, que yo tengo que justificarle a un equipo de trabajo de por qué es toma una decisión, no. El director creativo llegaba a la gente, que pues me ha pasado en la agencia, llega a mi, mi, mi equipo de trabajo y me dice, tenemos estas ideas. Y cuando uno ya lleva tiempo en el mercado, dice, eso no sirve. Pero ¿por qué no sirve? Porque no estás pensando en la cabeza de la gente. Estás pensando en tu cabeza con tus criterios, con tus bloqueos, con tus humanidades. No estás comprendiendo cómo funciona la mente de la gente y eso es lo más importante a la hora de vender. E incluso hoy hablamos de los influenciadores en toma de decisión. No son de los influenciadores de los influencers, no. Influenciadores en toma de decisión. Inclusive la iglesia, la religión, la política. Son factores de toma de decisiones, son influenciadores en toma de decisiones. Cuando yo soy capaz de ver a mi cliente con su carga completa, con su carga completa de lo que significa como individuo, y yo lo puedo ver con, la, con esa coherencia, de decir, claro, este personaje tiene estos miedos, tiene estas taras, pero tiene esas potencialidades, tiene este dinero, que también tiene que ver con eso, vive en tal zona. Se está relacionando con la gente de esta manera. Oiga, ahí si uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes no los entienden, no va a poder vender eso. No lo va a poder hacer. Ahora bien, si lo vemos en esa lógica, Oscar, pues el paso realmente es un persuasor que necesita entender cómo funciona el mundo desde. No solamente el cerebro y no solamente lo emocional, sino desde cómo las personas se relacionan con esas taras. Hay personas que jamás, jamás van a comprarse una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque les parece que pica, porque en su casa les dijeron que era dañina, porque los medios de comunicación están diciendo que el azúcar es malo, y por N. Esa es una raza de personas que existen. Hay otra a la que le vendimos la felicidad suena Coca-Cola se quedó con la felicidad y con la Navidad no se les olvide sí Papá Noel es Coca-Cola bien es eso entonces cuando uno lo ve así es cuando uno dice por qué la gente se conecta con eso porque le estoy dando algo que no tenía y es una pregunta para ustedes ustedes qué tienen para ofrecer al mercado. Ustedes qué tienen para ofrecerle a la otra gente. Si ustedes no se creen lo que tienen que ofrecer, tampoco van a poder persuadir. Porque si yo no creo en lo que estoy pues, en lo que quiero presentar, pues tampoco voy a poder conectar a la gente. No lo va a poder lograr. Y puedo ser muy pilo, muy inteligente, pero si yo no estoy convencido de lo que vendo, pues, no no lo va a lograr. Entonces el segundo factor es ese es. Yo tengo que saber quién soy para poder entrar a vender, para poder entrar a persuadir. Tengo que conocer al otro y saber cómo funciona su mente para poder crear los mensajes adecuados para que esa persona, ojo, y lo que decía Oscar, no es manipular. La palabra manipulación es una palabra traída de eh, la Guerra Fría, traída de los medios de comunicación, y eso fue una visión que dieron algunos analistas funcionalistas de los medios de comunicación. Pero realmente no. Cuando llega la, la siguiente ola de analistas, dicen, las personas realmente toman decisiones, es porque ven que eso se relaciona con su vida. ¿Mm? O, o se podría relacionar con la vida. O sea, uno a veces dice como, yo no me imagino comprando un Mercedes. Y miren lo, lo frustrante que sería. no Yo no me imagino comprando un Mercedes. ¿Me gustaría comprármelo? No, tampoco. Ah, es diferente. Es que no me gustan los Mercedes. Eso es diferente. A que yo diga, no, es que queremos... Eh, comprar un Ford Mustang y yo ay sí ya el gusto me cambió yo sí quiero un Ford Mustang pero eso ya lo puedo proyectar incluso ese deseo y esa diferencia de marca me marca a mí yo no me imagino más un Mercedes por qué porque no soy yo porque inclusive el arquetipo de Mercedes es un arquetipo de eh, eh, se me olvidó el nombre de arquetipo el gobierno el que el, el, el gobernante, el gobernante el gobernante Mercedes es el gobernante sí en el arquetipo es el gobernante es decir él manda él llega abre puertas se impone yo soy el que tengo control yo no me relaciono con una marca así o sea yo la en el caso, no me sentiría como chévere con una marca de esas el Ford Mustang es venganos comemos el mundo hermano ese sí soy yo ese es el mundo ese sí va conmigo y ojalá que sea amarillo sí con líneas negras sí ojalá pero a eso voy y no me quiero extender mucho en eso, y es, ¿qué he aprendido de yo este proceso? ¿Qué he aprendido yo de, de, de todo lo que Oscar eh, dicta también en el, en el diplomado que tenemos? Es que las personas puedan abrirse al entendimiento, a no tener miedo, y que si tienen miedo se den cuenta porque tienen miedo. Y ese miedo conectado con lo que le pasa a los otros, la forma en que se resuelve con nosotros, la forma en que conecta con nosotros más lo que yo tengo para ofrecer, esos tres elementos funcionando, permitiendo que yo tenga una visión mucho más de 360 grados sobre un mercado digital, realmente es lo que me da a mí la posibilidad de tener éxito en los negocios digitales, ¿sí? Digitales. Y esa es la invitación. Yo los invitaría y las invitaría a que se acerquen en esa lógica de la lectura, esa que hay, si hay pasos que seguir. si ¿Mm? si sí, sí hay pasos que seguir. Entonces, eh, te con mis recomendaciones iniciales. Claramente eso es una conversación, digamos que yo no estoy yendo con un tema muy específico, ya si me fuera con muy específico, ya nos sentaríamos acá más horas, pues, muchas más horas, pero es un poco respondiendo a la invitación de, de Oscar de, de acompañarlos en este tema de, de revisar el avance. Yo sobre diría algo, uno para poder transformar el mundo tiene que transformarse en lo mismo. O sea, cuando hablaban este del, del mindfulness del baño que decía Oscar al principio, miren, vivan el día, vivan el eterno presente, eso es cierto. Eso le da uno un poder para poder tomar decisiones. O sea, poder para qué? Poder para poder. ¿Sí? Y el poder es que uno puede tomar decisiones para el para la hora y para el que viene pegadito. Conocer al otro es fundamental para poder tener también un mindfulness eh, estable eh, inclusive con los negocios, inclusive con los negocios. No sé si haya respondido la pregunta y si me perdonará si me fui por, por entre las ramas, Oscar No, no, totales, era la idea, esa era la idea. Total, por ejemplo, mi parte dentro del diplomado normalmente ha sido la la parte de persuasión y de conexión con los usuarios de cómo diseñar procesos persuasivos, viendo desde el descubrimiento del, del usuario, de quién es el usuario, bueno, quién es la, la marca en arquetipo, quién es el usuario, cuál es la conducta oculta de, de, de ese usuario, la conducta inconsciente, y cómo desarrollar modelos de automatización en ventas. Ahí es donde uno se da cuenta que de verdad, si uno va a meterse, por ejemplo, con tres, cuatro herramientas digitales, eh, al principio son 10 dólares, 15 dólares, pero entonces ya son cuatro herramientas. Ah, entonces son 60 dólares. Ah, pero ya no son mil usuarios gratuitos eh, o de base, sino que ya son 5 mil usuarios. Ah, entonces ya, son, ya no son 60 dólares, son 120 dólares. Entonces ahí empieza a entender uno que si no entiendo bien el usuario inicial, la conducta inconsciente del usuario, hey, te vas a desangrar cuando te, se te empieza a totear el, el, el filtro, el sedazo de los, de los, eh, los Bayern Persona. Porque si no filtras bien al inicio, te va a llenar de gente que no es tu, tu cliente y van a llegar a gastarte un clic en publicidad solamente a mirar. Y es como el, tipo, el típico cliente que llega a la tienda de, de, de producto donde se acerca el vendedor y le dice: Ey, ¿En ¿qué te puedo ayudar? No, 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 estoy mirando solamente muchas gracias y se va retirando y se va retirando, o sea que se desaparece. Es, es, empieza a perder el clic, a perder los pagos mensuales, a perder. Empieza a descalabrar financieramente, económicamente. Por no medir bien el usuario al que te estás dirigiendo, al que te estás conectando. Entonces, es importantísimo hacer eso. Pues nada, eh, muchas gracias a ti, Lado. Pero antes, antes de, de finalizar, como siempre, yo quiero saber cómo nos fue, cómo nos ha ido, eh, cómo nos fue con el invitado de hoy. Yo los veo muy juiciosos. Yo no sé si fue que dejaron el Zoom pegado y se fueron a almorzar, pues, y, y ya vuelven, o qué pasó, cómo les fue con el invitado. ¿Qué pasó? Si están por ahí, Alexandra, ¿cómo vas? Camilo, ¿qué? Hubo? Carlos Humberto Solano, Diana, Javier, Luz Dari, Paola, ¿cómo nos fue con Vlado, con, con Vladimir Clavijo? Me gustaría escuchar, como siempre, a tres de ustedes. Si tienen preguntas, por favor, aprovechen a, a, a Vladimir, porque este, este momento lo vamos a repetir, bueno, no, no a repetir puntualmente, pero sí vamos a hacer unos no sé ejercicios de creatividad más adelante con él en el proceso de transformación fuerte, nos dice Luz Dari, eres un gran maestro, maestro Olado, muchas gracias, muchas gracias Luz Dari. si tienen preguntas, por favor, de una vez, a ver, momento de puntos suspensivos para dejar el balón en la cancha de nuestra audiencia, a ver, qué opinan los visitantes, los participantes de hoy, Deben estar atorados con el pescado de Semana Santa. de que ninguno esté atascando con con una, una, espina. una espina. Todo está bien. Hola, sí, Javier. Buenas tardes. Súper. Muchas gracias, Javier. Eres muy amable. Bueno. Dice Camilo Pulido. Muy chévere. ¿Cómo atan lo del momento presente con la parte creativa y dejando de lado el miedo? Yo te cuento, Camilo, que, que pues aquí, un, sin, sin llegar a la infidencia, pues, pero mmm, yo personalmente no me he encontrado una persona que esté en las esferas cercanas a mi existencia, que no haya tenido que pasar por un proceso de transformación personal. Yo les garantizo y insisto, sin entrar en infidencias, que Vladimir ha pasado por eso y lleva 20 años haciéndolo y los descubrimientos han sido maravillosos. Pero porque desde temprano ha encontrado una observación consciente de, de, de su vida. Entonces, cuando nos sentamos a hablar, nos sentamos a hablar de, de observaciones neutrales y son unas conversaciones súper divertidas por demás, porque son conversaciones que no son, no son normales. Cuando entiendes tu ego, puedes entender cuándo es el ego el que está saliendo y cuándo es el ego el que está reaccionando. Y ahí tú mismo te abrazas en compasión y misericordia. Ya entiendes que no eres más que un ser humano. Pues, claro, como decía Facundo Cabral, peor cosa ya no podríamos ser, pues. Entonces ya... Ya ahí te abrazas en compasión y me dices, hey, sí, ya, es el ego. Ah, bueno, entonces vamos a reajustar eso, vamos a cambiar eso, vamos... Pero entonces es muy bacano pertenecer a una manada, a una tribu de personas que estamos despertando conciencia porque estas charlas se nos vuelven unas charlas deliciosas, amenas, agradables, porque son de crecimiento interno para la transformación profesional. Entonces, hoy Blado hizo súper énfasis en el Ikigai, en el propósito, entonces recuerden que es el Ikigai, lo que tú sabes hacer, pero además a lo que seas bueno que el mercado lo necesite y que esté dispuesto a pagártelo cuando sumas esas cuatro y las encuentras ¡pam! se le estalla la cabeza al que sea que llegue a hablar contigo porque nomás con, con que tú le digas tu propósito ay, aquí, aquí está pasando algo en la vida de este señor y eso es transformador nos dice Luz Dari, tanta información tan necesaria e importante la estoy asimilando, muchas gracias Luz Dari, Javier hablado ah, eh, te dice Javier, ¿qué consejo me puedes regalar? Estoy iniciando en marketing digital, conectándome con varias plataformas para vender productos en otras empresas. Okay. ¿En Nuskin. otras empresas o de otras empresas? Javier, tú, tú estás con lo, los productos. De otras empresas. Newskin. Newskin, sí, 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 tú estás con Newskin. Efectivamente, puntualmente eh, Javier está vendiendo Newskin y tiene unos ejercicios súper simpáticos. Eh, Javier me ha compartido su, sus ejercicios de carta de, de, de de venta, digamos, de presentación que está, hemos venido trabajando ahorita. Ya ha estado súper juicioso haciendo su agitación de la comunidad, digámoslo así, y, y, y lo lleva en desarrollo, pero creo que tiene un muy buen objetivo puesto y un entendimiento de hacia dónde quiere llegar. Está haciendo el camino. ¿Qué consejo le darías a Javier que está en ese proceso? Javier, ¿tú ya has empezado en, en temas de marketing digital en nociones básicas o en qué nivel te sientes actualmente en marketing digital? En eh, marketing digital ya he venido trabajando, ya llevo dos años y he eh, eh, como incursionado en, en varias, eh, digamos, varias empresas y varias plataformas, en el sentido de que hacer marketing digital por Facebook, eh, por... Face, por eh, otras plataformas que en, en, eh, manejan ellos. Y lo que estoy haciendo son entrelazando lo que están hablando hoy, precisamente entrelazando varias eh, plataformas en el sentido de Get Sponsor, enviando los correos, eh, haciendo una propia página, eh, página web en el sentido de que llegue el usuario, eh, el prospecto. Y antes de llegar a precisamente al producto, pues que conozca cuáles son los beneficios, todo lo que hablaba Oscar frente a eso. Y me, y me sentía como como si estuvieran, realmente le hubiera contado a Oscar qué es lo que hubiera estado haciendo. Entonces, eh, esos pasos realmente de los que usted hablaba y los que hablaba Oscar, en el sentido de que eh, no solamente llegarle a, al, al, al prospecto diciéndole, mire, cuesta tanto, no, sino simplemente es decirle el beneficio que adquiere con el producto y haciéndolo como pasar por tres pasos. Uno, llevarle cuál es, eh, enviarle, decirle eh, cuál es algo de valor, una, un tema de valor en el correo. Después pasa a la plataforma en la página web donde le digo eh, que, cuáles son los, los productos que le pueden solucionar su problema. Y de ahí pasa a la tercera plataforma donde eh, le están diciendo... Ahí sí, cuánto vale el producto y para que lo pueda comprar, como el, el llamado a la acción. Listo, yo, yo te diría algo y, y lo recomiendo normalmente cuando empiezan ya a trabajar marketing en ritmo. Primero, hay que trabajar pilares. ¿Qué son los pilares? Son esos inamovibles que tenemos en las estrategias de marketing, que queremos siempre proteger, que queremos siempre mostrar. ¿Qué pasa cuando uno se dedica exclusivamente al, al negocio en lo táctico? Que no importa quién lo haga, la gente lo va a comprar. ¿Sí? O sea, la marca desaparece porque sencillamente es un servicio que cualquiera puede dar. Entonces tienes que darle valor a eso. ¿Sí? Mi marca representa este tipo de servicio. Eso por un lado. Segundo, los pilares lo que te permiten a ti es decir yo qué cosas debo cubrir dentro de la creación de contenido que sí o sí debe suceder todas las semanas. Sí o sí. Entonces nosotros, te pongo un ejemplo, tenemos una marca eh, de formación, una, una fundación norteamericana que tiene impacto en Colombia y que hablan de mucha eh, de temas de formación. Y yo les dije a ellos, tienen que tener mínimo cinco pilares. ¿Y por qué? Porque les decía, un pilar es el que tiene que ver con la creación de comunidad. Otro pilar tiene que ver con los cursos que ustedes dan. Otro pilar tiene que ver con la forma en que las personas se pueden representar en la marca. Entonces, mira, nada más con esos tres ya tienen unos impactos importantes. Entonces, mi recomendación para ti, Javier, es piensa en dos o tres pilares de cosas que sí o sí deben suceder todas las semanas, tanto en el servicio como en la producción de contenido. Para que tú tengas la tranquilidad de que si estás diciendo, yo hoy voy a la, yo quiero. A uno le pica a veces, ¿no? Como, oiga, pero siempre hacemos lo mismo y nunca veo como que llega más interacción, como que, bueno, entonces haz que todas las semanas haya una pauta o haya una publicación que invite a la acción, al compartir, al reírse. ¿Mm? Pero siempre, todas las semanas tiene que pasar eso. Eso genera una activación para la comunidad donde dicen, yo puedo contar siempre con eso yo siempre puedo contar con que esa marca hace eso y ese contar con la marca es un tema justamente de la psiquis los niños por qué repiten tanto los niños porque siempre ven cosas y las repiten es porque quieren tener la tranquilidad de que están construyendo un mundo en el cual tienen cosas que son reales y que son eh, constantes los niños nos enseñan mucho, los clientes son como niños en muchos casos y es, ellos quieren saber que las cosas van a funcionar y siempre van a funcionar. Entonces, cuando ellos ven que hay constancia, dicen, esta marca me da tranquilidad porque se mueve desde la constancia. Entonces, o sea como, como una gran recomendación que te daría, Javier, ya que te estás moviendo en el tema digital, en la construcción de contenidos, piensa en esos pilares y esos pilares también te van a servir a ti para poder generar nuevas estrategias. Porque cuando tú empiezas a decir, es que yo quiero que haya más interacción, entonces tú dices, tengo un pilar de interacción, pero no estoy generando contenido de interacción. Me obliga a mí a mirar, bueno, viene, viene, en tal mes viene algo, bueno, preparemos algo especial que me genere interacción. Y el pilar garantiza que eso suceda. Entonces, esa es como mi, mi gran recomendación en este primer momento, Javier, digamos, obviamente, abuelo de pájaro, con lo que estás haciendo. Ah, bueno, y eso activa la creatividad, claramente. Yo te tengo una, una pregunta. Ah, dale, dale. Muchas gracias vale, a ti antes. por la pregunta. Muchas gracias por, por participar. Dime yo no te tengo una pregunta. No, yo, yo Oscar. Ah. <laughs> y es... Eh, eh, resulta que hay muchas personas que están acá reunidas y que de una u otra manera sienten que tienen un bloqueo mental para aterrizar su ejercicio de negocio digital, su empresa digital, proyecto digital sienten que tienen algún tipo de bloqueo ya lo de los bloqueos los hemos venido trabajando en, en talleres eh, puntuales qué recomendación tú le darías desde tu experiencia de vida por ejemplo cuando te ves enfrentado a que tú sabes tú puedes tú entiendes tú eres capaz pero no arrancas tienes los materiales tienes la, la capacidad pero no arrancas tú qué les dirías a esas personas hablo de mi experiencia exclusivamente el bloqueo el bloqueo es una reacción normal a lo a lo que desconocemos ¿sí? el bloqueo no es más allá que eso uno dice, no, es que yo soy seguro que esto es así, pero, y tengo todo pero no arranco el bloqueo es una reacción natural al miedo es el miedo a mm, arriesgarnos ¿por qué? porque de pronto hemos perdido en otras ocasiones, ¿sí? o sea, eso pasa eso pasa realmente. Para poder animar a que llegue el desbloqueo natural, debemos darnos regalos. Para mí, uno de los regalos principales que debemos darnos es poder acercarnos a reconocer cosas nuevas en, los, en, los, en, lo, en lo que aparece en, en, en el mercado. Yo soy de los que cuando tengo bloqueos, leo. Eh, trato de mostrar cosas nuevas, veo películas, eh, escucho podcasts, me muevo con amigos y charlo sobre los temas, no necesariamente que me van a resolver el bloqueo, pero lo que sí me van a dar es aire, ¿sí? Ahí necesitamos aire todo el tiempo con respecto al bloqueo. El, el bloqueo para iniciar es diferente al bloqueo creativo, ¿no? eso es diferente. El bloqueo para iniciar es, hay que organizar la cabeza, entonces, yo cuando tengo un bloqueo, que es un bloqueo específico, yo lo que hago es tomo lista y escribo todas las cosas que a mi parecer pueden, deben o tienen que estar antes de que yo arranque. Después de que he puesto todas, realmente las veo y digo, todo esto lo tengo que hacer para despegar, nada. Entonces cojo esa hoja y la rompo. Y digo, ahora sí empecemos. Sí, ahora sí empecemos. Porque yo he puesto 20.000 excusas para no empezar. Eh, y uno empieza a mirarlas y dice y uno se bloquea uno dice es que este problema no me va a dejar arrancar a mí no no sí te va a dejar pero es que no es un problema es que no tienes ni siquiera tenerlo en cuenta eso no eso no te bloquea lo que tú quieras hacer cuando son bloqueos creativos el bloqueo creativo eh, el cerebro funciona de manera muy interesante el bloqueo además que el cerebro funciona como un panel de abejas yo creo que no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver un, un, un grupo de abejas que se mueven o estos pájaros que en ciertas horas se mueven y como que fluctúan, y así funciona el cerebro, el cerebro es una maravilla, y en la creatividad el cerebro tiene un comportamiento natural y es la defensa de la información, cuando yo saturo mi cerebro de información, mi cerebro tiende a apagarse normalmente, si le dice como ya, ya no más, ya no más información, ya no más información, ya no más, pum, bloqueo, si le dice ya no más, cuando ustedes perciban eso, vayan a hacer otra cosa, Vayan a tomarse un café, jueguen un rato, lean otra cosa. No hablen del tema, no piensen en el tema. Denle dos, tres horas a eso. Y a las tres horas vuelvan y sienten y digan, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer yo? Ah, estaba en este tema. Listo. Normalmente la solución sale, creativamente hablando. Sí, porque el cerebro, el cerebro creativo hace eso todo el tiempo. Sí, yo lo tengo que saturar y llevarlo al extremo luego dejo que se relaje y él empieza a generar las conexiones que permiten nuevos impactos bueno es, así funciona digamos en, en, la, en la publicidad y en la que trabajamos en la agencia funciona bastante bien así y nos lo dice una persona que eh, vive de presionar su cerebro para generar soluciones cre creaégicas Lado, una pregunta, si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? ¿Por redes sociales? ¿Por... Claro, claro que sí, claro que sí, pueden con, con, conectar, con, contactarse conmigo a través de redes sociales. Yo estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, todos como arroba Vladimir Clavijo. Eh, también me pueden escribir a mi correo electrónico de la empresa, gerencia arroba puntocom, o visitar también nuestra página que es creategia.com. Entonces... Ahí pueden entrar en contacto con, conmigo, pues conmigo y con mi equipo. Y pues nada, desearles lo mejor. Siento que esto es un proceso bien interesante que está realizando Oscar con, con el libro y con todo ese tema del persua, de los persuasores eh, Sigan caminando. La invitación es a que sigan caminando, sigan disfrutándolo, porque aquí hay una ruta eh, que no hay todavía en el mercado. Por eso es que es tan interesante poderlo aprender, porque no existe en el mercado. Existen versiones de, pero no existe una ruta. Entonces, yo creo que ahí, ahí, ahí va el, 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 el tema, ¿no? Ahí es donde tenemos que focalizarnos. Si y es aprender de esto, es algo que va a durar para siempre. Sí, esto es un activador importante que ayuda a que uno continúe. Sí, y si no lo han hecho, porque es un muy buen momento. Y a ustedes, pues, muchas gracias por la atención. Yo también tengo ya cositas que, que hacer y pues te agradezco muchísimo, Oscar, por por el espacio. Un abrazo a todos y a todas y espero que esta conversación, bueno, esta charla sirva para activar cositas y más adelante nos estamos viendo seguramente. Un abrazo gigantesco. Bueno, muchísimas usted. gracias por tu tiempo, mi hermano. Un abrazo gigantesco desde acá. Eh, te agradezco de todo corazón que hayas participado, así como agradezco a todas las personas que han estado aquí en tiempo real con nosotros. Y a ti que estás viendo esto en diferido, un abrazo también gigantesco, hermano. Gracias por venir acá. Gracias por pasarte por, por acá a aprender. Mañana, ojo, oh, mañana, ojo, oh, 12 del mediodía, nos enchufamos para la última masterclass. Mañana nos vamos con tu decisión. Si quieres ser persuasor a fondo, mañana te voy a explicar cuáles son las rutas que tienes que recorrer en los modelos persuasivos digitales. A embudos de venta los vamos a ver el día de mañana. Así que no te pierdas los embudos básicos que debe haber o los procesos de automatización básicos que debe existir una automatización para que garantice o se acerque mucho más al cierre porque recuerda que eso siempre es ensayo y error y afinar ensayo y error y afinar para que te acerques cada vez más a los cierres en los negocios digitales recuerda que me encuentras como @osa buena en redes sociales en todo lado me encuentras como @osa buena me buscas y por ahí nos podemos encontrar para conversar para charlar mucho más Tienes una tarea pendiente, si la envías antes del mediodía de la mañana con el mayor de los gustos te la voy a recibir y te voy a dar mi valoración, mi feedback sobre esa carta de venta persuasiva que vas a crear, así que te motivo a que la armes, la crees con base en la historia que creamos ayer y que repasamos hoy en este puro filete y me la compartas para yo poder compartir lo que yo pueda observar de esa carta de ventas tuya. Lo estamos haciendo en este momento con algunas de las personas que nos han enviado sus producciones, así que nada en el transcurso de la tarde o mañana, la mañana más tardar estaré enviando todo mi feedback para que podamos crecer juntos, porque esto es un crecimiento de parte y parte. Señoras y señores, un abrazo y adelante, persuasores. Nos vemos mañana a 12 del día. Muchas gracias por estar aquí en este proceso de crecimiento personal y profesional. Chao, chao. Nos vemos.